Buenas noches, señores y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placerazo estar una vez más con ustedes. Bienvenidos sean hoy. La cara de ti, me pone. Maje, tenés una cara como de pendejo, maje. Pero increíble, maje. Va, me vas a insultar, me voy. No, maje. Ya, yeah, señora de la izquierda, maje, pareces mi abuela, maje, fuera de paja, maje. ¿Cómo estás, Callejas? Qué placer tenerte aquí, Cero. Habla, te estamos esperando. En serio, me estás insultando y querés que te trate bien yo. ¿Cómo estás, Enrico? ¡Ay! ¡No me estés pegando ahí, pendejo, que me duele! ¿Y por qué? ¿Qué tenés ahí? Sí, ¡la panza, pendejo! ¿Por aquí cómo? ¿Por dónde comes, maje? O sea, aquí llega la comida, Cerote. Ah, vaya, eso ya. ¡Claro! Sí. ¡Claro! Es entendible. ¿Cómo estás, Calle? I'm fine. ¿Y vos, Enrico? Estoy bien. ¿Estás bien? ¿Qué les parece? Estamos sobrios. Mi nuevo hogar. Me gusta. Hostia, me gusta. ¿Qué te parece? La salita, el baño. Caga bien. Se caga tranquilo, ¿verdad? Sí, ma. O lo que no tenés papel, hijo de puta. Ah, puta, todavía. Ella anda tres papel, pendejo. Cuando terminemos esta mierda. No, y según vos, me voy a esperar hasta que. Mándenle por un rollo de papel, estuve puta, man. Más estos más no se activan. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? No se activan. Alguien que mandaron ahí cosas, ¿o qué? Eso no sé, Cerote. Espérate. No sabes, maje. ¿Mandaron dinero, gente o algo? Un quemón de llanta. No sé, maje. Bien, ¿cómo están, maje? Qué gusto tenerlos aquí, la verdad. Hablen, Cerote, tu madre. Queremos saber qué fue ese ruido. Ah, es una suscripción. Mira, gracias el tontito por esa suscripción, hermoso, bebé nalgón. Antes de empezar, vamos a darle las buenas noches a la gente, ¿te parece? Nosotros tenemos esa pequeña maña ahí, ¿verdad? Se escucha feo, dice, ah, tu madre. Revisa que tengo una caja ese micrófono. Sí, qué pendejo, no, a ese, ¿verdad? Sí, ve. Uno, uno, dos, tres, uno, 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 uno. ¿Sí va? Sí. ¿Se escucha bien? ¿Y el que estás? Se escucha como que tiene hormigas. ¿Ah? ¿Quieres escuchar vos? Quédate vos. Que estos más son unos grandes mentirosos, más. Ajá. Esta madre es gran pajera, vos. Ah. Ahora, 1, 2, 1, 2, 1. No, hombre, pide. 1, 2, 1. Escucho bien. Todavía no va. No, hombre, es ese. ¿Y cuál es, pues? Ese, no, no, no. Ahora, 1, 2. Ahí cerquillo, esa es la cámara. Puti, ¿cuál es este, pues? El mini, el mini. Puti, ¿cuál es este, pues? El mini. Ese. Ajá. Ese. Qué raro, maje. Hola. Hola. ¿Me escucho bien? ¿Me escucho bien? Ay, yo lo escucho bien. ¿Y ahora? Yo lo escucho bien. ¿Y ahora? Yo lo escucho bien. ¿Y ahora? Hoy sí, ahí está. Ese creo que es, ese es. Ahora sí, ¿verdad? Puta madre, majestad de mierda, maje. ¿Y qué era? No sé, como que se había conectado el audio de la cámara, creo. ¿De arriba? Ajá. Ahora sí se escucha bien, ¿verdad? ¿Por qué borraste la publicación donde aceptás que sos gay? Porque este pendejo la hizo. ¿Quién, yo? Vos fuiste, maje. Te conozco, hijo de puta. Esas bromas, maje, son de niños, Cerote. Yo acabo de llegar aquí, maje. Ay, es Nico, eso Cerote, sí, maje. Acabamos de llegar, maje. Acepten, Cerote, que o fuiste sea, a vos. Acabas de decirle a todo el mundo que acabamos de llegar, Cerote, que te acabamos de visitar. Exacto. Y estás diciendo que yo te he hecho una publicación. Nosotros no tenemos acceso a ninguna red. Yo no tengo red. Acceso a tu computadora. Ni yo, pero ni yo.
El único que tiene acceso a Pocerote. Eso es igual. Aquí dejé la computadora. Warces. Pues, ¿qué va a andar siendo Warces? Ah, bueno. Yo no tengo cara de que haya hecho eso en realidad. Nosotros vamos llegando, como yo, vos dijiste. Yo te mostré mi apoyo más, nada más. ¿En algún momento vos has pensado que soy gay? Vergo de veces. ¿Y por qué, pendejo? Por eso te apoyé, pendejo. Aquella vez en el rancho. Aquella vez en el rancho yo hasta te confronté, maje. Ajá. Y me quedé con dudas siempre. Ajá, bueno, yo te dije, mira, que te apoyaba eso. Pero no vale ver. Es malo eso. Ese no es el mejor ángulo de Calleja, dice, se mira pálido. Él así es, vos. No es. O sea, la sangre de este hijo. Toda la sangre de este hijo de puta la tiene en las patas, ya no la tiene en otro lado. ¡Ey! Esa puede ser la luz, pendejo. ¿Qué va a andar siendo la luz, maje? Puta, que eso. Esa mierda, man. Se escucha bien culero, como tu papá. Bien, antes de empezar, muchachos, les vamos a dar las buenas noches a todos los que están ahorita conectándose. Queremos saludar a la gente pendeja de Twitter, que no sirve para nada, cerote. ¿Por qué? Porque son unos pendejos buenos para nada, cerote. Eso es lo que son, la gente de Twitter. ¿Qué pasó ahí en Twitter? Ahí están, más jode y jode. Espérate, quiero escuchar el audio. Verga de audio, vos come mierda, cerote. Vos, el único micrófono que has tenido en tu vida son los que traían tu celular cerote, más de que te costó como 20 pesos. Dale un time out, rayunco. Por cerote. Quiero saludar a los pendejos de Twitter, que espero que me estén viendo, cerote buenos para nada, porque no sirven, cerote. Más de una gente tan cerota que hay en esa plataforma, más de, por ahí salió una bicha toda pendeja, más de que neta, cerote. Tenía la maca atrás en medio de toda la casa, cerote. Yo cómo odio a esa gente, más de. Ya has puesto vos tu hamaca en medio de la sala, hijo. Nunca he tenido una hamaca en la casa, pendejo. ¿Y vos? En medio. Ajá. En tal medio de la sala, cerote. En medio, tal vez que hayan árboles, cerote, pienso yo. Que ¿alguno del chat tiene la hamaca en medio de la sala, maje? Si lo tiene, por favor, quítela. Desde ya le digo. Maje, pero ¿qué tiene de malo? Eso se ve feo, hay cerote. Gente que duerme vaya, pero ¿y qué tiene que ver eso? O que, sea, ¿cuál es el punto? Que gente cerota así es la que se atreve a hablar mal de uno. O sea, no puedes, cerote. Tenés la maca en medio de la sala. ¿Pero y qué dijo esa persona de vos? Pura mierda. ¿Hoy? ¿Ahora? ¿Por qué? Pero fue después de que te declaraste gay. No, yo no soy gay, pendejo. Ah, ¿por eso fue? No, porque yo puse... Estaba en el libreto, maje. Yo puse en Twitter, ahorita. A la próxima persona que tenga huevos de criticarme, se la va a ver conmigo y con la gente que me ve en directo. Pero estos cerotes no ayudan en nada. Cuando la gente me critica, 3-4 pelones salen, cerote. Y todo este vergo de cerotes. Para el papel. ¡Ey, gracias, madre, perrita! El chat lo quité ahora, Reyes, porque maje, somos un vergo. No quiero tapar con el chat. Pero maje, vergo de pendejo. Pero bueno, vale, verga, maje. Mientras tanto, sí, vamos a recibir a la gente ahorita como se merece. Y los vamos a saludar, maje. ¿Te parece, Nico? Está bien. Yo estoy pintado. Ay, pendejo, no me estés pegando. Yo estoy pintado. Vos también lo vas a saludar, pendejo. Pero no me estés pegando, Calleja, mierda. Para el papel. Gracias, mi amor. Gracias por esa donación, perrita. Se te agradece mucho, bebé. Ok. Callejas y es Nico. Los vamos a saludar a la gente que nos está viendo, ¿ok? Yo soy educado, cerote. Vaya. Buenas noches a todos, señores. Saluden, por favor. Bienvenidos. Saluda, madre. Saluda. No veo, cerote. ¡Ojo! ¡Otra donation! ¡Puta! Para el papel. Para el papel. Come mierda y se repitió esa mierda. ¿Se duplicó? ¿Por qué, maje? No sé. Saluden, cerote, saluden, ¿y saluden. ¿A quién, salud, cerote? Yo no veo. ¿Quién? A quien sea que parezca ahí, maje. Buenas noches. Pendejos, así no. Lee los comentarios, cerote. Buenas noches, primo. Hola, chino. Vaya, buenas noches, ¿cómo está usted? Ese es corazón chino, man. Pendejo, saluden a la gente del chat, cerotes. Buen hijo de puta. ¿Qué es esa mierda así? ¿Qué te importa? Yo sé que usted pendejo. Así ve. Saludos para Deportado de Canadá, saludos para Marvel, saludos para Benjamín, para José Zamora, saludos para Will, saludos para la Chinita, saludos para Claudia Palacio, saludos para Inara, Henry, hey, ¿qué onda? Saludos para la Male, saludos para Kimberly, saludos para Jackie, para el Pipián, saludos para Luis Reyes, saludos para Alexander Rivas, para Jacqueline Reyes, saludos para Will, para Sarita Solórzano y para todos los demás, señores. ¿Y de qué se ríen, pendejos, vacas? ¿De qué se ríen, vacas? ¡De nada, mierda! ¡Ey, deja de hacerle así, hijo de puta!
¿Qué tiene, pendejo? Me cae mal, cerote. Y vos, cuando le haces, ¡yay! Eso no, mata, no, pendejo. No, perdón. Gente, ¿verdad que cae mal cuando ese pendejo le hace así? Joder los oídos, maje. Sí, maje, joder los oídos, maje. Vale, verga. Pero bueno. En serio. Ya, 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 muchas buenas noches, puta. ¿Qué? No le hagas. Maje, maje, qué feo. No, ¿qué? No, que ni mierda. Fíjate que... Hoy no ando a verga, estoy bien. Maje, ¿por qué será que la gente de Twitter se pasa desahogando en la plataforma? Y pendejo, porque para eso es Twitter. Para escribir eso. Mierda, nada. Pero más. Pura gente pendeja, maje. Pura gente pendeja, maje, de verdad, maje. Maje, qué increíble, eso, maje. Esa plataforma para eso, ¿eh? Puedes poner cualquier mierda que querrás. Ser feliz, ser gay. O sea, a mí no me molesta. Puedes ser gay ahí. Vergo de... Nota, cerote, que no te molesta. Vergo de culero. Mira cuánto tiempo le diste de importancia a ese tema. No te importa. A ver, dice... Una super chat tímido. Claro, el micrófono no sirve, dice, igual que tu mamá, Jorge. JK. Dice, yo solo doy amor, Jake eres gay. No, cerote, de verdad, en algún momento ustedes han llegado a pensar que... Yo te confronté. A la prima sí la rima, Jay ya pisó a cara sonriendo con sudor frío, fuego, crack, torso de mano con dedo índice hacia la derecha, señal de aprobación con la mano. ¿Cómo? A la prima... Claudia, gracias por ser miembro del canal. Ya 5 meses. Son cosas que vos no entendés, man. ¿De qué? La gente no se suscribe a tu canal así por paga. Casi no tengo, man. ¿Y por qué será? Casi no hago en vivos. ¿Cuánto por un pesetón a Jake? No, aquí no promovemos la violencia. Yo. Callejas parece dulce de maquinita, mira. Callejas. Una ¿quién? Cachetadita más. No, eso no está bien eso. No, aquí no lo suave, vamos a hacer. Cerote. En el canal de Callejas, pero aquí no. Mira, Callejas. ¿Y que estás deprimido, hijo de puta, o qué? Me tenés sin combustible. O sea, vos ahorita no me tenés al 100 vos. ¿Y qué necesitas? Papel y no trajiste cigarros. ¿Para qué querés papel para cagar, pendejo? Sí, mejor me baño, mamá. Maje, no te alcanzas el culo, o sea, seamos honestos. No violencia. No violencia. No, solo te pesqué la oreja, no te estoy jalando. Si ven va, que sí sin es. Sin violencia, si va. Si ven que sí es. Sin violencia. Soltame. No te he mantenido una forma uniforme. Nico, ayúdale al Soya a sacar la visa. Vamos a ver qué podemos hacer, maje. Soltame. Eso es personal, maje. Uh-huh. Pero soltame. Es que yo no trabajo en la embajada, cerote. Soltame. Así? No trabajo en la embajada, como a mierda. ¿Quién, vos? No. Soltame, cerote. Ah, no, pues sí, por eso te digo. ¡Callejas! ¿Qué? Soltame, pendejo. Dice, maje, ¿y a vos cómo te fuiste para Estados Unidos? ¿Hace DJ. Cuánto tiempo? En el 2004, maje, de ilegal. ¿Ilegal? ¿Te fuiste a pata? Sí. ¿Y cómo es la experiencia esa, maje, que de irte allá así? Fíjate que en esa época no estaba... Bueno, estaba un poco durito ya la llegada. Pero yo iba sin querer llegar, man. ¿Cómo? O sea, yo iba sin deseo de llegar a la... Al... ¿Andas a verga o qué? No. Ajá. Está bien. Ok, contá. Y fue porque mi mamá me mandó a traer, man. Pero porque yo andaba aquí perdidito. O sea, te imaginas cómo... Droga. ¿Te sí, metías droga? Algo así, sí. ¿Qué tipo de droga? De todo. ¿Por ejemplo? No, man, es que no te voy a dar... Solo me preguntaste, cerote, si yo me fui para Estados Unidos. Mira, Daniel Cerote, como 20 veces el mismo mensaje, hueputa. Tengo el iPhone 13 Pro Max, cerote. Ajá. Pero, maje, o sea, si es pasado, no deberías de ahuevarte, maje. No, es que yo no claro, me huevo. Claro, en su cerote. Momento lo hiciste, maje. Yo no me huevo de quién soy, cerote. Va, entonces decí, pues, cerote, ¿qué hacías? Que, mira, lo que pasa es que desde los 15 años yo empecé a meter crack, maje. Uh-huh. ¿Crack? Crack. Y bebía mucho licor, man. Uh-huh. Y como mi mamá estaba allá y ganaba bien, yo le pedía mucho dinero. ¿Y a qué sabe el crack, cerote? Nada, una mierda que te eleva de un solo. Pero en su momento te gustó, o sea... Es que esa es la droga más adicta que existe. ¿Y cómo la probaste? Y la que te destruye. ¿Y cómo la probaste? Por unos amigos, loco. Empecé fumando weed. Unos toquecitos, luego un porro grande y después me dijeron, ah, mira, prueba esta mierda. Sí, como cara... Y déjame esa agua a la boca. Se te hizo agua a la boca. ¿Se te hizo agua a la boca? No, pendejo, eso no.
Eso no, ahorita se te hizo agua la boca. Qué pendejo, maje. Ni coser o te. Es que yo le voy a decir algo. Gallina que se harta mierda, creo que le quemen el pico. Deja de me hacer, alegra, ¿no? Jake, que hayas invitado a Añejo al canal. ¿Qué te pareces a Añejo? Dicen, cerote. Sí, me parezco a ese pendejo. ¿Será que sí? Espérate. Sí, sí. ¿Y qué, has escuchado la canción de él, de Añejo? Ya lo he visto. Era, te vamos a buscar una foto para ver si es cierto que... No, me la borra. Espérate. Espérate, gente. Se parece a Lenico, gente. Gente, maje, come mierda. Si sos idéntico, pendejo. No, maje. Maje, sos idéntico, pendejo. Hacerle la boquita como Tristo. Espérate, perro, espérate, la pose. Es que la maldita cámara mierda que tenés pitera esta. Una cámara mierda. Maje. ¿Aceptamos donation? Aceptamos, no, gente. No, váyanse a la mierda. Si me invitaste, tenés una mierda buena, pendejo. Va, entonces deja, ajá, de estarnos, pero... diciendo pitera. Ajá, maje, mierda, lo que hay, cerote. Vaya, me vale verga. Ya, pues, tenemos. Si no te puta. Va, pues sí, entonces. O sea. ¡Qué vergüenza! Pero te de entrada te clavaron un apodo bien verga. Sí, man. Es que vergo Mara me dice lo mismo. Ey, vaya, te tomaste el shot de ahí. No, te dije que esto era traguiteado y no me pienso poner a verga hoy. Hoy no. Ni por $300. Oigan, gente. Oigan lo que está diciendo. No, más es que yo mucho he estado tomando, cero. Me hace daño. Y no, eso es lo que te gusta, pues. Mira, el putero está a la par, hijo de puta. Terminar llegando y... Gente, que... estamos bien cerca de donde las putas de, no, ahí, y de todo, las bichas de Twitter. Maje. ¿Alguna vez has probado vos alguna droga? ¿Cuál? Y no seas de culero, hijo de puta. ¿De qué? Yo te he visto. Gente, aquí calleja, ve. No, no te creo, no te creo. Yo lo vi una si vez, si a mí man. Me cuesta, igual voy a tenerme una vez, ¿no? Yo llegué a la casa de Calleja, man, sí, y lo encontré aquí, ve, sí. Man. Aquí, así, pero mira, ve los ojos así, ve. Y yo, Calleja. Yo creo que masturbando estaba, ¿qué? El hijo de puta. Ya no siente la verga y así se toca el hijo de puta con dolor. Con dolor. Así, mira, maje. Me va a botar, hijo de puta. Y le damos mierda. Agarro el hule, maje. Espérate, la llanta, porque con una llanta te has de meter. No. Con un neumático, hijo de puta, de bicicleta. Ajá, ajá. Ajá. Ma, y con lo que con las vacunas que inyectan las vacas en el rancho, no, hijo de puta. Qué hijo de puta con las grandes mierdas así. A veces hay que tener cuidado porque el centro puya. Ajá. Yo no sé de esa mierda. ¿Y qué te metes, miel de maple? ¿Te metes o qué? Ok. Ma, estuvo ver con el chiste, pendejo. Hacer es huevo. Que no es chistoso, hijo de puta, eso. No, va que sí da risa, gente. Es cagado la risa, la verdad. La verdad, maje. Pero que nos estés diciendo que somos adictos a la droga aquí no es chistoso. No, nosotros, mira, vaya, por ejemplo, yo, maje, o sea, en un tiempo, no te lo voy a negar, sí probé, maje, o sea. Ajá, ¿el qué? ¿Y qué? Vaya, pene. La primera vez que probé, no, pene, no. ¡Ey, pendejo! No me da risa, ay, a mí esas bromas sexuales, pendejo. Un video donde sale que has probado. ¿Cuál video, pendejo? Sí, ah, y dice... No me acuerdo de nada. Que, maje. No, ah, pero esa mierda es broma. Que le habían, maje, que le habían puyado el asterisco. Está grabado. Ese video es broma, está, no seas grabado, pendejo. Está grabado, has salido gritando. ¡Ah! ¡Ah! Y estás... Ajá. Bueno, o seas pendejo, man. Está grabado. Por eso ya no tienes caderas, hijo de puta. Gracias, Rafa, por ese dólar, perro. Se te agradece. Vaya. ¿Y qué tiene que ver mis fucking caderas, man? ¿Cuándo fue el último? ¿Por qué te metes con mis putas caderas, man? ¿Cuándo fue la última vez que te viste las caderas, man? Hablemos de eso. No preguntes mamadas. Vale, te voy a contar, maje. Yo tenía como alrededor de unos 15 años, maje. Y yo iba a estudiar a un colegio de Soyapango, maje. Casi siempre estudiaba en colegios ahí. La cosa es que vino un maje, un chero mío, maje, que era de Montecinco, donde llegaban un vergo de maras y todo el de verga, y el maje fumaba marihuana. La cosa es que una vez me dijo el maje, yo te voy a dar de probar esta mierda, me dijiste. Pero no a... era coca la que te habías metido. No, espérate. Esa fue la primera vez que me metí droga, maje, o sea... Mm. Por probar, o sea, realmente porque vos sabes que uno de joven es bien pendejo, man. Ey, pero espérense algo. Esa onda no haga nadie. Aquí no, por eso estamos contándole. Hay un vergo menor. Ahorita no hay superchela, gente.
A la mierda. No, hay superchelas, están preguntando. Calleja. Yo, ellos no, pero yo sí, a mí sí me vale verga. Ahorita nos acabamos de pegar una hartada y estamos full. Yo no, vos, Calleja, ¿cuántas te hartaste, maje? Y nadie las contó, cero. Yo me comí dos, ¿y vos? Como seis. ¿Qué? ¿Seis? No, maje, sí, no, no, cinco. Nos pegamos una grandada. No, yo me comí dos, maje. Y no me acababa de comer la hamburguesa, pues. Puta, dos y un combo. Sebas. ¿Hay superchelas ahora? Yo sí, maje, es mi canal, cerote. Yo sí le voy a hacer huevos. Está llena la refri de cerveza, pero está llena. Puta, yo vaya, pero, espérate. Vamos donde... Maje. No, me metas maje. Esto, pendejo. Maje. Maje. Si vos pagas con tu tarjeta, sí, maldito. Ey, me la rompiste, hijo de puta. Gente, miren este pendejo. No me rompe la tarjeta. Transferencia, Calleja. Sí. 1,000 bolas vamos a gastarlo de la puta, pero vos lo transferías. No, Calleja. Pendejo. ¿Qué querés? ¿Cuánto me gasto yo, pendejo? Espérate. Va, mira. En una cerota toda pitera. Hasta 3,000. Pero es porque vos querés. Es sí, que no. Uno verga cerote. Ey, va, mira. Maje, viniste a hacer preguntas incómodas, en serio. No, vengo a joder, ¿no quieres joder? Sí, pero no joderme a mí, pendejo. ¿Jodamos al gordo, pues? No, tampoco, ¿y cuál? Soy gordo, hijo de puta, también. Maje, apretemos este hijo de puta. No. Date quieto. Vaya, con amor. No, vaya, mira, yo quiero que les aclaré. Si sos culero si o no. Si se las vas a dar superchelas o habladas. Porque para vos, la gente te paga una superchela, una turbochela. Y se hace el más el hijo de puta. Y vos te la tomas hablada. Y las habladas valen 10. Y a nosotros los manda la mierda. Va, me la voy a dar de un nave. De un nave, ¿va? De una vez no podés, maje. Bien, hoy sí. No podés. Entonces maje. Me vas a acompañar vos. Pero es que yo estoy lleno ahorita. Esperando un ratito, va. Tal vez una, maje, pero yo ahorita estoy full, maje. Calleja, sos culero. Maje, yo comencé a fumar, Mary, desde los 14 años, tengo 26 años ahora y un mes sin fumar. Bien, perro. Ya vas a recaer. No seas culero, maje. Qué pendejo, maje. Yo tenía 4 meses de no tomar. Saludos a chiches tristes. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi hermoso Jorge? Qué gusto tenerte por acá. Una turbochela. Vaya, mandaron una. Fume, maje. Vaya, ya les voy a explicar, maje, cómo comencé. No. Tomátela. Espérate, pues, levántate. Mami, ey. Se no, por ahí, no, por ahí, no, por no, ahí. No, échamele hielito aquí y un ajá. Traguito y agua. Va. No me lo vayas a llenar. Dame permiso ahí, cariño. No estoy vendiéndome. Bueno, simplemente querés nada. Quiero un trago. ¿Vos? Ya me piqué, pendejo, por no, tu culpa. Sí. Yo sí, pero no hay. Vale, ahí va el primero. Hello. Si no toman, fumen marihuana, ahí les va. Qué vergüenza. Hello. Ni sabes qué es eso. No super es Nico porque odia a Soya City. Vaya, decíles. A mí no me metan en pedo. Yo a ese tipo lo quiero, es buena persona y hasta ahí vamos a llegar. Yo no soy Jeff, cabrones. Vayan a la mierda. Vaya, les voy a explicar. No me hagan preguntas de ese tipo. Fíjate que realmente nosotros conocimos a Snico. Nadie odia a nadie, man. Conocimos a Snico por Soya. Vos lo conociste por ti. Yo lo conocí por Callejas. Soya y Callejas lo conoció por Soya, va a contar. Soya me abrió las puertas de su casa, cabrón. Nos pusimos a verga. Y fue vergonzoso. Me hizo. No. Me despertaron como a la 1 a.m. para cuéntame, que espérate. Va. El puto y el agua, ¿qué crees? Que soy de ella de la cantina. Levantate, maje, que no, me falta. No, me senté, cerote. Maje. Yo no sabía, tengo que ir a traer eso. Cada vez que te pares pegar, o sea, que valga la pena, maje. Una lata, nada más. Maje, le tengo que traer la lata. Pero este hijo de puta me le ha echado 3. ¿Compraste el hielo, hijo de puta? No, vos me dijiste que hasta ahí. ¡Llenáselo de hielo! ¡Fuck, man! Dochiri, su hijo es una mierda. Por eso me echó. Ahora tuvo un accidente mi hermana, le dije, mira, abrí el hood del carro. No, se quemó el pendejo este. No pudo abrir un hood de un carro. Bueno, el mierda, el capó. No pudo. ¿Y vos no te quemaste, pendejo? Pues sí, porque yo toqué el radiador, man. No, está como yo estaba más pendejo, cero. No fue pedo, man. Esta mierda. No. Truena el cuero, cero. No, es que son nuevos, los acaba de comprar este hijo de puta. ¿El qué? Ah, los muebles. Este hijo de puta. Vaya, mira. Esa mierda, man. Vaya. ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Por qué me estás callando? O sea que me callas también, pendejo. Quiero que le contes a la gente cómo conociste a Soya City y cómo fue que vos nos conociste a nosotros después de eso. Fue por medio de él, cabrón, hace un vergo. Sí, vaya, cuando yo me estaba muriendo del COVID, man,
Ajá. Allá en Estados Unidos me tenían entubado y como que era un puto perro. Uh-huh. Entonces empecé a ver los videos de estos cerotas, así un vergo, man. ¿De Callejas o de Soya? De Soya, más. Y después empecé a ver los de Callejas. En Islandia. Ajá, entonces me dice Chero, el cabrón, va. Uh-huh. Vine, nos vimos, jodimos y puta buena onda, cerote. Siempre hablábamos. Ahora este cerote, yo pienso que pasa un vergo ocupado ahora, más de full. Entonces a veces, uh-huh, pues sí, uno, yo también, cabrón. Ves que a veces yo vengo acá, pues, y ya. Es todo el tiempo que nos vemos. Sí, ¿sí? A veces dejamos de hablar y todo, ¿no? Uh-huh. Pero no, o sea, yo no odio a nadie, cerote, la verdad. Y me alegro que cada quien le vaya bien, la verdad. Sí, yo trato de apoyar siempre cuando puedo. Sí, es Nico, es fanboy. O sea, es Nico era no. fan de Soya, de Callejas, y luego se hizo fan mío. Pero, ¿cómo que era? ¿Cómo oh, ya no, maje. O sea, que, mira, ahora o sea, ya... Ya no es fan, es nuestro amigo, cerote. Pero, no, de Soya, dijiste. No de Soya, no sigue viendo Soya. Siempre, siempre. Cantineando lo que más me gusta, ese hijo de puta. Ah, no, pero en YouTube. Donde se pone a mona. ¿Pero y qué pasó? ¿Por qué se dejaron de ver en persona? Ajá, no, si que se la verdad veían. No se ha dado la oportunidad ahorita porque ese cabrón... No, él te evita. No. Él te evita, es Nico. Nunca le he llamado, maje, para decirle. Es Nico, no, si le has estado donando la vez pasada. Maje, pero vaya, hagamos algo. Él te evita. Yo le cuando, llamo ahorita, va. Yo cuando me pongo a ver que hijo de puta, soy así como... ¿Le llamo? Como... El bebé, tú como directo. Me llamo, gente. Llámenle, puta, llámenle. Mira, ¿y por qué te pones rosado? Porque ya estoy a verga, pendejo. Ya verga vas a estar, no, igual no, a la no. puta. Ya me metí un trago. Le vamos a llamar a Soya y le vamos a preguntar. Maje, ¿qué pasó con el Nico? Sí, que por qué evita a Super Nico, le vamos a preguntar. Va. No se da la oportunidad, maje. No, es mentira, él te evita. No sé por qué. ¿Vos sabes por qué? No, la verdad no. Yo no soy polémico, ¿sabes? Yo soy Amor y Paz. Hola. Hola, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dime, Jake. Mira, más estamos aquí con Super Nico. Y él dice que vos lo evitás, dice. No, hijo de la gran puta, no metas mierda. No sé quién yo es. Yo no he dicho Nico, eso, pendejo. El Julio Escobar. No, no sé quién es. Bueno. Gracias. Vaya, pero yo a él nunca lo he visto en nada, o sea, nunca le digo nada. Ahora que lo haga él, no entiendo por qué eso, o sea, y no me interesa, o sea, cada quien solo. Todos somos libres de pensar lo que queramos, ma. O sea, es como que alguien me diga a mí, vení, o no te gastes dinero en esto, yo me gasto lo que quiero, con quien quiero y donde quiero, o sea, así de simple, cero. Mejor es puta. Que no sabe. Pero no, o sea, es que maje, o sea, cada quien, yo te digo, si lo haces por algo, y ya, y me vale verga, hijo de puta. Pero. Va, ya se te quitó, ya te desquitaste. ¿Qué me voy a desquitar, pendejo? Yo solo quería salir de la duda, cerote. No, pero yo qué, yo no he dicho nada malo y nunca hablo. No, claro, no, tampoco. Ni nada, nada, nada. Entonces, o sea, a mí me vale verga, yo nunca he hablado mal de nadie. Ok, vaya, señor, debo una superchela ahorita, empezamos esta mierda. Calleja, yo te veo a vos muerto en vida. Mira, man. Ya te lo mandaron hace como 20 minutos. Ahorita y voy. Te pones a hablar mierda y no ahorita, te más. Ahorita voy. Vaya, gente. Quiero a toda la gente del chat full activa, gente, que demostremos dónde está la comunidad más paloma de esta mierda. ¿Qué? Nada, ni le hagas caso. Vamos, una, dos, tres. No le hagas. Órale. A la burger. Ok, ahí está. Calleja. Pero me quiero ver algo. ¿Qué estás viendo? Pues sí. ¿Qué, pendejo? Bueno, yo te estaba contando la historia, más que cuando yo era pequeño, tenía alrededor de 15 años. ¿Qué quieres hacer? Quiero escribir algo. Arroba. Ajá, arroba. Ajá. Es que aquí no sale, es acá, ve. Dale. Verifica. En serio y sale, más. Sí. Pero es que acuérdate que estamos en YouTube. No sale. No está.
Vaya. Maje Callejas, te veo muerto, maje. No, no, está bien. Son bien venenosos, viejo. ¿De dónde TJ? ¿Qué es TJ? Espérate. ¿Qué fue? Pone cara de vivo, Callejas. Eso le estoy diciendo yo, gente. Vaya. Maje, me has despertado. Cuando yo estaba pequeño. Me tenés con el tanque a medias. No me trajiste lo único que te pedí. Gente, miren, Callejas. Te estuve llamando, no me contestaste, te hablé al WhatsApp. No, no me contestaste. Quería que le trajera cigarro, gente. Para más noche. Maje, no te ves. Bonito. Ya basta. ¿Qué pasa? Ya basta de fumar y esas cosas. Maje, ¿y vos no te ves? Claro. Mira, becerote, fuck. Verga de tatuaje. No, tu madre, vos. ¿No te gustan los tatuajes? ¿Ah? ¿Por qué no te gustan los tatuajes? Que sí, tengo toda la espalda llena, cerote. Con números y letras y toda mierda. Vos sabrás, vos no me lo has visto. Yo lo he visto, gente. Vos a ver cómo lo has visto. Por eso. Ñico. Al fin lo contentamos. Ajá, aquí está contentísimo. No, a mí me vale verga lo que piense cada quien. No, acordate, mira. Miranos, Nico. Porque se te ve como... Como troste, man. Como troste. ¿Cómo qué? Los... Ni por mujeres lloro yo, pendejo. Que he querido ser... No por mierdas así, mi mamá. Maje, qué música mierda. No, hombre, poné la original. Es que no la encuentro. Es la de Flupi. No, sí. Toma mierda, hijo de puta. Buscala ahorita. Es que no este sé cómo se publicó que vos eras gay y conmigo te las querés de quitar, hijo. Ah, música, vos música, fuiste mierda. Música, vos pusiste que yo era culero ahí en YouTube. El aquel me dijo. No, ¿quién fue el culero que puso que dijo que yo era grabado, culero? Grabado, lo tengo yo. Grabado. Gente, maje, van a creer que como en la tarde, gente, me pusieron una imagen acá diciendo que... Maje, pero mira, yo recibí un montón de comentarios diciendo que sí se te nota que sos homosexual. La gente cree que soy culero, gente, de verdad. Maje, es Nico. No, nosotros vinimos, cuando el Jake dijo que acabábamos de venir, esa publicación fue hace un vergo de tiempo, maje. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Ah, Nico? A huevo. Yo creo que fue Warzen, maje. ¿Cómo va a ser Warzer? Más te lo juro que le quito todo el salario de 6 meses a ese hijo de puta. No, hijo de puta. Pues yo no sé, más. No necesitas hacer saludos, eso. Saludos, primo. Mi esposo y yo te estamos viendo cara sonriente. Gracias, mi vida. Qué gusto tenerte por acá. Y saludos a tu esposo. ¿Cómo que todos están diciendo que sí, cerote, que soy pasivo, que no sé qué? Vaya, preguntemos aquí. ¿Se le ve cara o no se le ve cara que es una niña? Es que soy lindo, más, o no, sea... No, no, o sea, que sea lindo. Es que puta, o espérate, sea... Vamos a ver si es cierto, que si la gente cree eso, vamos a ver si es verdad. Pero busca la música, maje. ¿Cómo es que vas a estar con esa...? Maje, vivo. Vamos a ver, la gente del chat cree que maje, Jay buscala. Es homosexual. Ahí tenés tu respuesta, mira. Sí, ve. Sí. Es que hay un montón aquí, cabrón, que son homosexuales y ya me han dicho... Y me dicen, allí les va para Pose Club, Mr. ojo de loca, no se equivoca, dicen, mae. Te gusta la charra, dicen unos. Se le moja la canoa, dice otro. Si has dicho que pisás, mae, ¿cómo vas a hacer? Dice uno. Dice, sí, dice, Jake se va a convertir en René Valdivieso. Mae, ¿ya viste esa onda? Tiene tetita. Mae, ¿viste que René se puso pechos, mae? Como de tu size, mae. No, no. Bien de tu size. Vaya, es lo que yo digo. Sí, copa 38C, man. Ni siquiera yo sé qué size soy. Ven, este hijo de puta. Mira cómo baila, hijo de puta. Maje, neta, o sea, yo voy a pensar en ponerte brasier alguna vez. Top deportivo. Top, un crop top. Pac-Man, perras. Espérate, ya va a sonar. Es que son venenosos, güey, puta. Son venenosos, me llega, mierda. En bajo, aquí. Aquí. Vaya, volvamos a la realidad. ¿Vos alguna vez te has sentido atraído por un hombre, por un transexual? O sea, un hombre que se convirtió en mujer. ¿Por qué debería? ¿Y vos callas? No es que me haya sentido atraído, pero una vez me fui en chuco, hombre.
Soya City no conoce a Super Snico después que él le mató el hambre con muchas donaciones en sus en vivo. Qué tipo más mal agradecido, cara vomitando, 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 cara vomitando. Le donaba voz al Soya. No. Es Nico. Yo protejo lo que quiero, man. La verdad. Ah, pues eso no me gusta hablar mal de las personas. Cualquiera lo sabe acá. Así soy, hermano. Cada quien tiene que pensar como quiera, ya, cerote. Tal vez no sabe quién soy por el nombre, pero tal vez viéndome no, sí. Le dijo Julio Escobar. ¿A quién se le olvida el familiar de Escobar, maje? Si esa era tu carta de presentación antes. No, no. Y vos sos familiar de Pablo Escobar. En serio, maje. ¡Quiero saber, pendejo! No, 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 gente. ¿Por qué lo haces así, pendejo? Como que tuviéramos una rueda de prensa aquí, güey, puta. ¿Y ese vergo culo que tenés ahí? ¿Ven que se asusta mencionarle que tiene culos este hombre aquí? No, yo soy un hombre sin compromiso. Yo puedo tener las putas que yo quiera. Dos putas me voy a llevar, Carlos, dice aquel maje. Pero ya no, cerote. ¿Sándwich le voy a hacer? Yo ¿no has escuchado ese audio? Te lo voy a poner, hijo de puta. El de los tres chompipes. Maje, ¿no has escuchado el audio de las putas de Carlos? Espérate. Y esta mierda era verdad. Es que acordate que esta, maje, es big size. Ah, o sea, aquí me tomé cabal, ve. Entonces aclararle que no hay a ver a Dios. Ajá, o sea, me la voy a tomar hasta que aguante. De 10. No. Es súper chela, pero mira cuánto dejé. Cabal, que trae lo demás, maje. Cabalita, tanteala. Maje. Tanteala, pendejo. Maje, súper chela. Va, te están chela, jodiendo. Man. No, es Nico me lo cuidan, pendejo. No lo vayan a joder. A mí nadie me super hace llorar, hermano. Ni me baja la moral. No pueden llegar tan alto. Créanme lo que ¿por qué? No puede. Eso suena como un TikTok que subiste. Es que por algo lo subí, pendejo. Maje, ¿y qué? Vaya, espérate. Volvamos al tema. Hay personas que tratan, maje, de bajarte los huevos y ni tienen cerote. O sea, qué putas. ¿Cómo? A mí me pasa, maje, por espérate, Frank. Pobrecito Super Snico. Ya vos iba a llorar cara sonriendo con vos, sudor frío. A vos te dan verga, cerote. Déjate de mierda. Mira. No, pero te vi los ojos brillosos, maje. Tal por vez la por luz, decepción. Tal vez, maje, por la luz. Mira, a mí me está pegando la luz, se me ven brillosos. Sí, claro que se te ven brillosos. A todos gente se, del chat, se los me ven ojos brilloso. Tienen que estar húmedos. Porque si se te resecan, hijo de puta, es porque. Sí, pero hay. O sea, está lo normal y un poquito más de lo normal. No. Entonces uno percata. O sea, yo no te voy a decir, hey, también los ojos brillosos. Mira, me están diciendo, no molestes a Nico porque se va a ir a meter piedra, dicen. No se percató que esa pera era de mentira y la mordió el hijo de puta también. Pero bueno, vamos a empezar. Contalo del trans, vaya. Contalo del trans. ¿Cómo fue que te fuiste en chuco con un hombre que era mujer? Yo iba manejando en la calle, maje. ¡No! ¡Lo levantaste! No. O sea, pero hasta paré para ver bien, maje. Ajá. Pero cuando le voy viendo la cara de camión, hijo de puta. Porque estaba en una parada. Y yo, madre. ¿Se están fijando? Yo le di el culo. Pero es que... ¿Se están fijando? Te y tenía chico, mona. Maje, te iba... ¡Ah, puta que me! Ese hijo de pues puta. Me imagino. La garganta. O sea, pero no se le veía, ¿verdad? Aquí una pelota de una yabulena. Voy a pagarle la operación a Soya para reconciliar. No. ¡Ey! Abrazame, maje, qué momento. Ya ven. ¡Ey, qué momento! No contacto físico. ¡Ey, hijo de puta, deja tocarnos, maje! Maje, que estoy emocionado, maje. ¡Qué mierda! Me la estoy pasando bien, vergo. Pero mostrarla de otra manera, cerote, no quiero. Vaya, espérate que tomes más, hijo de puta, y quiero que te me estés acercando, cerote. Nunca te me he acercado. Ya, verga, te agarra vos de abrazar, hijo de puta, y de decir te amo. ¡Ew! No seas culero, mierda. Hágale huevo. Díganme a alguien que me haya visto en un video haciendo todo, eso. No, ajá, es que es te que, cuidas de las camas. Ajá, sos culero. Asco, man, o sea, espérate, es como el man que este man vio contado. Soy un culero con barba, man. Ah, huevo. Oso, y el pecho huevo. Peludo, hijo de puta, mírenme. Miren los cuernos, man. El Nico tiene, maje. Vos tenés una onda que nunca te has quitado la camisa con nosotros. No, y ni me la voy a quitar. ¿Por cuánto te quitarás la camisa? Por nada al mundo. Si pasan del billete que tengo, sí, hijo de puta. Mire, dos cuernos, ¿ves? Maje, es que no puedo, cerote, estoy... No tengo la capacidad de ustedes, pues, vaya. ¿Qué tiene, maje?
No, más es que habemos personas que no tenemos esa seguridad, cerote. ¡Ay, música triste! Ahorita te no, pero las chisperas no pongas, maje. Es la de verdad aquella, va. Claro, buscala, maje. Es que como es, pero es que no es tu buscador. Maje, ¿por qué cada rato veo el pendejo Ñejo? Más mierda, cerote. Volvamos. Yo quiero escuchar la historia esa de que... Pero ponela para es que... tenerla a la mano. Es que, ah, vaya, aquí la tengo, va, espérate. Para contar la historia del trance, entonces vos lo viste y viste que tenía pera. No, nunca le vi la pera. Y la mordiste. ¿Tenía la pera que mordiste? Ajá. O sea, yo iba en la calle y de repente veo ya en la parada, lo veo de espalda, ¿verdad? Ajá. Y se veía como mujer, hijo de puta, con licra y toda mierda. Y yo, tu madre. Me calentó las orejas. Hasta bajé la velocidad primera. Ajá. Cuando le voy viendo la cara de camión, cerote. Tu madre, maje. Pero literalmente me fui en blanco. O sea, de te lejos, fuiste en blanco, maje. De lejos estaba rica. Se vino el hijo de puta. Te veniste. De lejos el hijo de puta estaba rico, maje. Fíjate que a mí me pasó algo similar, maje, que nosotros estábamos. Aquí está la canción, ya ven. Nosotros estábamos una vez en la playa. Yo iba por un evento donde iba a cantar en La Bonita. ¿Sí se llamaba el lugar ese? Voy a sacar en mi video, dijiste. No, más iba apareciendo una chera, más puta, alta, cerote, morena, hermosa, esbelta, hijo de puta, el pelo negro, disque, los chorcitos así, las patillas, rica, hijo de puta. Vos la ves y decís, puta, qué bonita. Qué culo. Ma. Qué bonita, más. O sea, vos la ves y decís. Y la cara pasó el escáner. La cara también pasa el escáner. ¡Uah! Pero, más desde cada. Los hombros también. Ahí voy. Nunca. No miente, nunca, en la espalda nunca, nunca miente. Entonces el man este, o la chera esta, no, venía caminando y cada vez que pasaba más me veía así, ¿ve? Y yo le decía, aquí, hijo de puta, así de hinchado. Y yo, espérate. Y yo le decía a mi chera, ay, qué pedo. Le decía, esa bicha me quiere pisar. O sea, ¿qué pasa, vea? Vergón, a todo esto. Y ellos no se habían percatado. Nadie, o sea, todos estábamos sentados, más, y el man pasaba, vea. La cosa es que pasó como unas tres veces, maje, cuando de pronto yo le digo, maje, le dije, me voy a levantar y le voy a preguntar el número, le digo a mi chero. Me voy a levantar, le dije. Cuando uno me dice, Jake, no me dice, mirale la espalda. Puta, hijo de puta, parecía Jenga, hijo de puta, de ese juego de madera. La espalda era así, cuadrada, maje. Así el hijo de puta, maje, cabal, maje, coma, mierda. Paloma, cerote, oíste, anden con cuidado, cerote. Maje, una vez también, yo iba caminando, puta. Yo iba con mi hermano en el carro, cerote. No, por eso me equivoqué. Yo iba caminando con el carro. Maje, que yo no soy. Espérate, iba manejando. Perdón, yo iba de pasajero en el carro, maje, yo iba de pasajero en el carro. Uh-huh. Y vos nunca hiciste. No, pero es que... Dale, sea culero, dale. No, pero es que no, lo pueden... Malinterpretar. Ponerle... Sí, cuesta como cuando la lloriquita ponele... dejó a Callejas casi llorando. Ponele. No, hombre, es que yo no yo soy sé lo que vas a decir. Mara, yo no soy el grosero. Que si nunca has chuleado a una mujer en la calle. No, hombre, eso no es nada. Ponele, silencialo. Espérate, que ni sé cuál es, maje. Hola. Sí, pues mejor para evitar, sí, maje, no más que ahorita. No, porque cabal, maje. O sea, vaya, ya sé cómo contarlo. Dale. Vengo, ¿verdad? Y de repente, puta, iba con mi hermano, ¿verdad? Y le, espérate, para, pasa lento. Le, si es que hasta he sacado la cabeza, cabrón. Ajá. Del video, vos la viste, maje, y te enamoraste de ella, maje. Puta, yo vi un... Maje, una J-Lo. O sea... Una Shakira. No, un ano bien talladito, maje. Pero es como que si se hubiera recién levantado, tenía como un shortcito así de esos flojitos. ¿Tipo de pijama? Tipo pijama, cabal. Que uno sabe. Puta, maje, estaba embrocada, maje, así. Con la cabeza hacia adentro del carro, maje. Oh. Y de repente solo sale y le voy viendo. Hombre, mi hermano va a hacerme mierda. La gran cara de Nico va. Te imaginas, agachate, maje, ponete así. Agacha la cara, solo agacha la cara una vez. Era, madre, hijo de puta. Agacha la cara, maje. Solo así. Cuando voy a mamar una cuca lo hago. De lo contrario, no, perro.
Y me vale verga lo que piensen. Entonces vengo yo y me parece que me peguen los tragos, mamá huevos. Entonces viene mi hermano y me va, puta, le viste buen culo, va. Sí, a huevo, te fuiste en chuco, güey. Qué regada, sí, sí, lean los comentarios, dice, hay gente que es puro vacil, dice, Calleja habla, ¿qué pasó con? Shh, cállense. Qué onda, Big Papa? Mira, ahí anda Big Papa. ¿Qué es onda? Nico. Ya va a venir Big Papa. Es Nico, no se ve por los comentarios. Jake dice, ¿cómo? Si aquí no han puesto los comentarios. ¿No? Que no me veo. Es Nico, siempre hay gente mal agradecida, te apoyo. Dejen de hablar mierda. Y que te han agarrado a bomba ahora. Te han agarrado clavo, a reventarte, hijo de puta. Hostia. ¿Qué pasa, maje? Te sentí mal. Es Nico. ¿Qué pasa, Nico? Le enseño algo de puta. No. Solo porque no me quiere soya en la cabeza me va a pagar. No. No, en vez de la tacra cuando aparece el traguito, el único que tengo. ¿Qué pasa, Nico? Ajá. ¿Te dolió? No. ¿Sentiste algo? Nunca he sentido dolor de nada. Las palabras hieren. Así dicen. Más que algunos golpes. Solo cuando yo las digo. Más man. Que solo balazos. Solo cuando yo las digo hieren, ma. ¿Ah? Por eso no digo nada porque no quiero herir a nadie, ma. Te lo juro, cabrón. No, pero sí te bajoneaste. No, viejo. Al principio era yo el que estaba no todo hecho mierda. No existe en el planeta alguien que me baje los huevos. No existe. Es cabrón. Que no estamos diciendo que te los bajaron. Ahí los huevos los tenés arriba todavía. Va que, gente, se le nota el bajón a Nico, gente. No, vaya. Yo ahorita te veo como Yoshi, imagínate. Lo que a mí me nota es que cuando ya me empiezo a beber tragos, mi cara empieza a cambiar, man. Ay, pero si mi no manera de ser cambia. Pero si no has tomado. Solo le ha bajado huevo, como cero, la mitad. Lo que pasa es que los tragos que ustedes se toman son de culero. No, desde que dijeron, desde que hizo la llamada, solo eso poquito le ha bajado dos dedos. Verga, si ya me tomé dos tragotes, cerote. ¿Vos sabés los tragos que este ya me tomé? Este del tomo, chat, desde que hizo la llamada este, ¿verdad que solo esos dos dedos le ha bajado a la copa? O sea, aquí no ha habido nada, más. No, puta. O sea, ha servido otro trago. Mirá, las pupusas se me salen. Es bolo sentimental, yo sé, gente. Yo no. Dice, nada le ha bajado, dice a Mr. Nico, lo que le falta es más guaro, dice Luis. Ni Rey. Agresivo, Luis, ni nada. De... Luis, uno de 100, ya, Luis. Ya. No. Al PayPal. No. Maje. Dice, qué chiva tu blusa, Calleja. Maje, esa camisita. ¿No? Centro. Blusa. Nico, desahógate por salud, no por rencor. Por salud, maje, es necesario. O sea, no te vas a desahogar aquí solo porque vos querés. Lo vas a hacer porque te vas a sentir mejor. ¿Y de quién me voy a desahogar, cero? De esa gente, maje, que es malagradecida. No, mira, es que yo no sé por qué tocan ese tema, cero. ¿Qué pasa? No tiene nada que ver, cabrón. ¿Qué pasa? O sea, no hay nada. O sea, no entiendo yo, cero. No tiene, o sea, ningún sentido estar hablando mierda de eso. ¿Para qué? O sea, yo respeto al hombre y espero que me respete también, porque en la cara se lo puedo decir yo cualquier cosa. Él me pela la verga. Llámale de tu número. Él tiene tu número. De ahí, o sea, que yo vaya a hablar mierda, no, cerote. Déjenos, Nico, es mi amor platónico, cara lanzando un beso. Lo malo es que un hombre lo dijo. No, Paula es bien bonita, man. A mí me ha llamado Paula, bien linda ella. A ver la captura que les hace. José, ¿cuál José? Solo recuerdo cuando Production decía gracias a Don Julio, lo queremos mucho, y eso lo repetía cada vez que le mandaba haciéndole a respar de mal agradecidos. Ya bájale mal. No. Es que vaya, maje, tal vez no se acuerda bien de mi nombre, no? Cerote. Puta, que no se acuerda. ¿Qué crees? Repetirlo. Casi. ¿Qué? Maje, no seas tan pendejo. Dejen tranquilo a Soya. Mara, dejen tranquilo a Soya, por favor, man. Shit. Este es un show, cerote. Agarran el suave. Me están poniendo nervioso, cerote. Yo nervioso. ¿A quién? A mí, maje. Nadie, pero yo nunca te he visto a vos nervioso. Sos de las pocas gente que lo es veo siempre. Es que lo siempre, que pasa, cerote, que a mí que me quieren ¿qué hacer... ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que me quieren hacer hablar de una persona, no me no, gusta. No te estamos diciendo que hables. No, esto es cerote. Ah. Una mierda. Agarren la suave ya con esa vaina, man.
Vaya, yo ya le dije, más no pasa nada más, o sea, aquí no, la mara. Es que la pregunta, mire, no, espérate, vamos a entrar. La pregunta que hiciste vos, hijo de puta, fue por eso. Pobre molesta. Yo o él, este cerote. ¿Cuál fue la pregunta que pensaba? Te dije. ¿Cómo fue que preguntaste al principio? Yo no lo hice ninguna con mala intención. Ah, pero al principio preguntaste algo que no era. Espérate. Ahí te desbalanceó. Sí, la manera en que pregunta, o sea. Cara, o sea, radiante, con ojos sonrientes. No entiendo, yo sé. Este. Mira, la verdad es esta. O mándame sea, los números ahí, todos los culos bonitos. Yo los atiendo, no me preocupes. No. Dice. ¿Por qué no, pendejo? Todos los hombres, pues vaya, mándenme números. ¿Eso? No. Y te brillan los ojitos. Pero a mí no me gustan los hombres, pendejo. Perra. ¿Y por qué te rascas, pues? Porque se está malinterpretando todo lo que está pasando aquí, maje. Hace poner la pregunta, cerote, que hiciste al principio y cómo la hiciste. ¿Cómo fue que le pregunté al principio? ¿Que por qué? ¿Por qué soy te evade? Te evitaba. Evita, ajá. ¿Por qué? O sea, estás asegurando algo que ha pasado, que has visto. Es que yo lo he... Vaya, espérate, vamos a entrar en raciocinio. Yo antes tenía otro nombre en la cosa del chat, después puse Super Enmico, entonces el hombre no me reconoció, cerote. A la segunda vine vez... Vine yo, es que nosotros estábamos hablando, te voy a explicar. Nosotros te preguntamos... Yo... A la gente del chat, a la gente del chat. Va, espérate. Y a huevo, espérate. O sea, yo... Antes para que escuches. No. Nosotros te preguntamos que cómo nos habías conocido. Vaya. Y primero dijiste, espérate. Volvele a hacer la cita para la visa al sol ya mejor. Eso no tiene sentido, pendejo. Hijo de puta, loco. Espérate. Yo... Cerote, pero igual vos te pones a hablar. Yo ahorita la gente me está mejor escribiendo al Instagram. Mejor en la noche. Y la misma gente que te ve vos está ahí de mal palo. Y me solo mierda. Pero nadie ha dicho nada malo, pendejo. Cerote, yo empiezo a ver esa mierda y vos insistís en que se hable del tema. Es que no, yo no. Yo no conozco que... a ese hijo de puta como Super Esnico. Yo vaya, ves. Es, yo me lo cambié eso el nombre. Mismo estamos diciendo ahorita. La gente es la que está hablando de verga. Yo no. Ya, ya dejen de hablar mierda, cerote. Soy el que moderaje el canal, hijo de puta. A sí. Explicar, voy mierda. ¿Cuál es el de verga? Yo cerote, saber, hijo de puta, es que hacen preguntas incómodas, cerote. Es Julio, cerote, no es Super Pero, si te dijo Julio Escobar. Si, ¿cuántos no hay, pendejo, con esos nombres? Come mierda, ustedes están locos, hijo de puta. ¡Ay, hola al otro lado, mierda! Ya, hombre, pase, puta, cerote. No, pero le aclaraste, Julio Escobar. No, es que sí. Vamos al grano, espérate. Yo hice la pregunta, ¿cómo nos conocimos? Por medio de Soya. Por medio de Soya, y luego yo dije... Por medio de Soya me conocí a mí, y después te conocí a vos. Y yo dije, ¿por qué Soya te evita? ¿En qué momento he dicho algo malo? Es que vaya, ese día yo le envié a él unos superchats, ¿va? Pero ya con otro nombre, maje. O sea, él de tanta mara que lo ve, me imagino que no, ¿qué puta iba a ser? Entonces, de ahí la gente se puso cerota, maje, que le llamamos a Soya, y yo te dije, le llamamos para preguntarle, vaya. Por yo eso, le dije, pero... O sea... Pero en ningún momento hemos querido crear polémica, cerote. Ya la creaste, hijo de la... Pero está bien pendejo, más de la verdad, para agarrar llave por una mierda así, cerote. No, pero por eso digo yo de que... ¿Quién ha agarrado llave? Ni el Soya no me ha llamado, pues, cerote. Pero tal vez para que aclare eso. Sí, a huevo. Pero llamar a alguien es mierda. No me creo. Es que también la gente se pone bien cerota porque se ponen a decir cosas que no van al caso, ¿me entendés? O sea, gente, cada quien está pasando por lo suyo. O sea, lo que a él le pase o lo que a otros creadores de contenido les pase no tiene nada que ver con nosotros. Por eso ya conocí a Saturno. Vamos a reportar la cuenta de Soya ya. No, jamás, pendejo. No sean pendejos, man. No se equivoquen, maje. Es que una cosa es hablar del tema, cerote, y otra cosa es que ustedes lo saquen de contexto, maje. Ya, puta. Íbamos por eso ya a joder. Conocí a Saturno Callejas. ¿Cómo? ¿A Saturno? Te acaban de decir. Acertes, hijo de puta. Jake busca visitas, solo que pela el culo de tu nana, hijo de puta. No seas pendejo, maje. Maje, te estamos... La gente empezó a preguntar. ¿Cómo conocieron a Esnico? Yo dije, lo conocimos por Soya. Sí. Él era amigo de Esnico y luego se hizo amigo de Callaje y luego se hizo amigo mío. Así es. Ahora, yo pregunté, ¿por qué Soya te evita? No me evita. Llamémosle, vale, llamamos, le dijimos, maje, ¿por qué evitas a Super Esnico? Yo no lo conozco, dijo. Yo le dije, se llama Julio Escobar. No sé quién es, dijo. Va, vergón, a lo mejor en el momento no lo agarramos bien. Y luego la gente se pone a sacar de contexto una mierda y el Soya me llama enojado y dice, pues, maje, ¿por qué crees hacer polémica? Yo en ningún momento, maje, estamos hablando de vos, cerote, no de él.
Uh-huh. Ya, eso es todo. Ya se acabó. Pero... No hay nada detrás de esa mierda. Eso es todo. Pero la gente agarra esa mierda y le va a escribir. Ey, ¿me entendés? Es la misma gente, es más, la que arma el desvergue, más. Ajá. Pero es que nosotros no hemos dicho nada, pendejo. Vaya, ya aclaramos todo. A Jay le gusta causar polémica. No seas pendejos. Vaya, me ese pendejo vos de Cine in Recovery. A mí no me gusta hacer ni mierda, cerote. Yo no puedo hablar aquí el tema que yo quiera, no pendejo. No sabe hacer ni mierda, tío. Puta, no sabe hacer nada. Man, yo aquí uno no puede hablar las mierdas que uno quiere, cerote. Come mierda de la nada. Yo me voy a empezar a privar por lo que pienso. Peor en mi canal, hijos de puta, si ya saben cómo soy, cerote. A la váyanse a la mierda si no les gusta, simple. No, pero también, maje. ¿Qué hemos dicho, pendejo? Vos come mierda también. Tu madre, no, vos también, José Cerote, ya aburrís, pendejo. Ya, puta. Ya, ¿cómo es? Ya, vaca. No podemos... Ya, vaca, mierda. Ey, no le digan así, bo. Yo sé que está gordito. No le decimos a él, pendejo. Ah, bueno. Ah, pues vaca. O sea, maje, la gente del chat ya me conoce, Cerote, ya sabe cómo soy yo. Ya saben las cosas que hablo, pero ustedes lo sacan. Ya sintió la presión y ahora el baje se tiró para atrás. No, pero igual este maje del Nico le mató el hambre a Soya, ahora Soya se adulteró. No, se adulteró. No es guaro, maje, para adulterarse, déjenlo en paz. Hablemos de sexo, cara radiante. Eso. Con majes, es que no saquen de contexto las cosas, cerote. Ya, no paren bola esa mierda, loco. Es que la gente es la misma que arma el de verga, maje. Ya, la verga. Cambien de tema, ¿qué dice Elvis? El doctor no sabe la fuerza del batallón de Jake. Es que también, vaya, mira, una cosa es que me apoyen, más, y otra cosa es que sean tóxicos. ¿Y por qué seguís? Es que vos sos tóxico, mierda. Conmigo, más. Vaca, mierda. ¿Por qué seguís hablando del tema? Yo no estoy hablando de eso. Vaya, ya pasó. Podemos cambiar de tema, Mara. O sea, una. Por favor. ¡Elvis! Por favor, pelotudo. Vánenme ese pendejo. Échate otra chela al carajo en Soya. Échense ese pendejo de David Nuila que dice apagá directo. Apaga vos la cámara de gas que tiene a tu nana encendida, hijo de puta, mejor, hombre, cerote. Dice. Si vos lo puedes hacer desde aquí. No lo puedo hacer yo desde esta mierda. Dame, ahí tengo moderadores, teléfono, pendejo. Para eso los tengo ahí. Vaca. Dice, cambiemos el tema, va, ok. O sea, lo que quiero decir yo para ya, tú. Callate, hijo de puta, cambia. No, es que más, es que hay una cosa. Está bueno que la gente me apoye, cerote, pero lindo, no. Lindo, mi país. Pero, del... pero que no se pongan a joder más a los demás, más, porque no es esa del la intención. Del perrito. Espérate, cerote. Y del pelo los agarran aquí. Espérate, o sea, una cosa es... Modo monstruo. Presta atención, Nico. Me preguntaron que como... Pendejo. Tu posición favorita. Una cosa modo es... Modo monstruo. Espérate. Modo monstruo, maje. Y oís cómo gritan. Espérate, maje. Espérate. Vale. No, huevo, voy a quebrar la copa, pendejo. Quebré dos, quebré ya. Espérate. Pausa. Una cosa si es... Si volvés a sacar el mismo tema, te pego un pescozón. No lo voy a hacer. Una cosa es que la gente te apoye, maje. Y otra cosa es que la gente vaya a ser tóxico con otros creadores. Es que lo que pasa es que la manera de apoyarte de ellos es defenderte. No, pero no. No. Está bien que me defiendan, ofenden, pero no ataquen. No ofendan. No, y ya le he dicho a la gente. O sea, yo le he dicho a la gente, vergón, cuando yo se los pida, sí, maje, vayan a joder a la gente que me está jodiendo. Maje. ¿Posición favorita? Ya les dije. Espérate, ya vamos, Paula. A mí me gusta pero no. ¡Ya, pendejo! Pero que no sean intensos, ya, maje. Mierda, vaca. ¡Vaca! Eso es todo, maje. Eso es todo, maje, pero no es saludos, polémica. Callejas desde Guatemala. No es polémica ni nada de eso, maje. No quiero causar desvergue, la verdad. Estamos pasándola demasiado vergón, cerote, como para que vengan los demás a joder. Pero bueno, ya estuvo. Nico y al pato no le donaste cara revolviéndose de la risa. Pero yo le vi los ojos brillosos. Hijo de la gran puta. De esto se va a tratar. Yencha, cállate, sos pica culo, seguís con lo mismo. Ya estuvo, Yencha, va. Ya, Mara, relájense. Voy a decir una última cosa. Lo considero mi amigo. Él sabe que es así. Que ¿a qué hora nos vamos a Lips? Para lo que quiera. Espérate, repetí que no se escuchó. Yo siempre lo considero un amigo. Y tengo el número de él. Le puedo llamar cuando quiera y me responde. Entonces, él puede contar conmigo cuando quiera. Simple. Nico, vos tenés visa al menos cara revolviéndose de la risa. Relajen, chat, sí, chulo. Más allá, visa, no tengo residencia. Visa. Tampoco, no tengo residencia. Puta, ¿cómo se llama esa mierda? ¿Que de la nacionalidad? ¿Cómo es? Pasaporte americano se llama, cerote. Esa mierda. ¿Qué tiene que ver esa mierda? Y puedo dar visas también de trabajo, por si sabían, no sabían, va. Pero no se dan a cualquier persona.
Es algo muy complicado. Ya cálmese, ya cálmese. Vaya, pero ya dije lo que tenía que decir. Oh, por eso la madre. Yo, o sea, puedo hablar mierdas, pero cosas así no me gustan. Soy muy delicado con eso. Hijo de puta, que están en la jugada el chat, mamá. Es que el chat, más, están en otro palomas, nivel. Se hacen mierda, hijo de puta. O sea, ¿por es qué que no hacen mierda al pendejo este? No, no me van a mí jamás, de pato. A mí jamás me van a atacar si es mi yo, chat, mamá. Yo invitado soy aquí, yo pasado. Es que no te están haciendo mierda a vos, mamá. Soy yo aquí, cerote. No te están haciendo si mierda a vos. Si me siguen jodiendo, me hubiera un putero y no invito a estos dos cerotes, me hubiera a la mierda. Solo, yo puedo pagarme todas las putas y cerrar el lugar si quiero. Pero no me gusta. No es lo mío. Ahora. Yo te he visto y tengo videos, perro. Yo te he visto y tengo videos. Voy a pisar mejor tranquilos, chuchicha. Lo que voy yo, vaya. O sea, más obviamente que la gente del chat me quiere mucho, cerote. Y media vez bien. Es bueno que te quieran porque si no, hijo de puta, no te vieran. Claro. Ya, vaya. Para decirte que somos casi 2,000 personas ahorita. Ya dijiste eso como 1,000 veces. Pero está bien. Yo lo he visto también, cerote. Sí, nos quieren. De hecho, Callejas, más lo quieren un vergo. A mí también, a vos también, vos lo has visto. Sí, sí, gracias, se los agradezco. Pero tampoco seamos tóxicos, más lo único que les pido, o sea, maje, disfruten, o sea, el contenido, no, pero no jodan a los demás, más. No me llega mucho, o sea, mostrarme porque, puta, pero a verga siempre. No, pero es vergo, más la verdad es que ya sos parte pero de... Pero bueno, cerote, no, puta, soy distinto, no me llega. Yo sé, va, espérate. Callejas puso a grabar al trans, quizá. ¿A quién? Al trans. Decir el nombre de cuál trans. Al trans. Al trans. No, no, no. Va, historia, ¿cómo dice? Comenzaste vos, va, porque antes me acuerdo yo que yo no me mostraba. Vamos a eso. La primera vez que nosotros fuimos a República Dominicana, ya vamos a hablar de los 25,000, gente, pero tenemos una charla ahorita. La primera vez que fuimos a República Dominicana. 25,000 de qué. Suscriptores. Fuimos allá porque vos nos invitaste. Y vos no querías que te sacáramos en ningún video. No. Pero vino no, 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 la gente del chat y empezó a decir, ¿quién es Super Nico? ¿Quién es Super Nico? Lo queremos ver, que no sé qué, no sé qué. De hecho, fuiste vos, pendejo. El que no, fue Calleja el que te sacó en el... Calleja te sacó en el video del carro. ¿Por qué ya lo había carro sacado vos? En Instagram fuiste vos. Yo no te saqué en Instagram. Vaya, pero vos, vale verga. Déjeme chupar, tranquilo. Me quitaste tranquilo la primicia. Vaya mara puta, pero hey, vos sabes dónde quiero ir yo, donde Wichito, man. Quiero ir a conocer a Wichito. Vamos mañana, pero mañana tenemos que hacer live en el canal de Callejas. Pues un rato, man. Pero bueno, vaya. ¿Y qué? Se les acabó la puta plática. Quiero ver. Solo quiero ser uno de ellos. Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. ¿No viste ese TikTok? No, Callejas, conocí al verdadero caballero de la noche. Dice, una orden de 60 litas para Callejas. ¿Cuándo traen al Tiger? Mierda, 30 me harté ayer y no puedo cagar. ¿Cuándo crees que venga el Tigre, El Salvador? Te amo, Nico. Siempre me he hecho. Saludos, Dexter, ¿cómo estás? Qué placer siempre tenerte por acá. Ey, puta. Dice, Jake, ¿por qué hablas así enfrente de tu abuela? Está tu abuelita aquí, maje. Este pendejo. No, 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 no te mires, ¿qué pendejo? ¡Vaca! ¡Mierda! Dice, hablen de cosas de miedo, dice, hablemos de Callejas tirándose pedos. Huele, gran puta. Dice, maje, llamen a Cristian, dice, maje, aquí cerca anda, aquí cerca vive y no viene el pendejo. Ayer dijo que a la una no de la vive mañana. Vive cerca. ¿Cómo no? Vive cerca. Ayer dijo a la una ahí de la mañana que iba a venir. ¿Sí? A la una. Nico es mi amor platónico. Vaya, vaya. Dexter ahí. Dexter sabe que vos sos Es Nico, dijo, no Jake. Que vos sos, ¿verdad, Dexter? Mandame un, dice, un mensaje ahí diciendo que sí, que sí le echas de ver. Dice, se dice vaca, así como en japonés están diciendo tontos ustedes, dice. No, nosotros decimos vaca porque así dice el Mariana y nos estamos riendo de cómo lo dice. Ajá, bueno. Dice, Calleja se parece a la maitra que vende rasuradora. Baneame a ese, vos. Ey, baneame a ese. Ay, esto cerote, man. No, esto cerote lo que dicen, man. No dice Jatbox. Bueno. Ay, fue el Jatbox. ¿El no, dijo eso? Fue otro, maje. ¿Y entonces por qué dice Jatbox que no? Calleja dice, como que está muerto, dice, bañado, se mira todo pálido. Ay, estoy Katy echándome el rollo. Dice, poné la maestra que vende Presto Barba. Dice, no tengo ahorita para reaccionar, solo tengo un monitor, maje.
Dice, maje, qué ambiente les, Nico. Sí, maje, la verdad. A huevo dice, a Cora para que se rasure la paloma. Dice, pone no, este... No, ¿cómo que una Cora, cerote? Ni para la puta rasuradora, no. Preguntale a la calleja si se mira la paloma, dice. ¿Te la ves todavía? Ahí hay un espejo. ¿Por un espejo? Dice, Nico habla como dominicano, dice. Tremenda bolsa de requesón, dice. Gente, quiero darle las gracias a todos los que están acá porque acabamos de llegar a 25 mil suscriptores y la verdad es que estoy muy agradecido con todos ustedes porque me han dado mucho apoyo. La de Mario. No tengo musiquita de esa ahorita, majo. Pero celebremos, cerotes. Todos en el chat, 25 mil. En serio, esa música tan mierda. No tengo más, perdóname. Este maje como que una boda tiene que este pendejo. No pongas ni mierda. Busca, maje. ¿Qué música de mierda, maje? Es que tenés que buscarla. Esa, maje, tipo video de... Me rindo, hijo de puta. Presto, vas a Cora para resurarse la paloma y cuca. Maje, vale, me están a dar bien. Bájale. Bájale. Aló. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿usted? Es piñera. Sí, dígame. Ya estuvo. Ok, dice. Bájenle un poco los gritos, weón. Si es que qué verga tenemos aquí. Gente, nos acaban de llamar la gente del apartamento que no gritemos tanto. Qué mierda, me gusta, man. Que ¿y en qué lugar del mundo se refiere? Podemos gritar, cerote. Pero bien educado él. Pero ¿en qué lugar del mundo podemos gritar, cerote? En ningún puto lado. Es que mira, lo que pasa es... En mi casa no llegó la policía, pues. Ey, no, lo que pasa es que los vecinos se quejaron. Los vecinos huelen a mierda, man. No, es que eso es algo que tienes que controlar. Que, ajá. O sea, la gente a veces no le gusta. Tus derechos terminan donde empiezan los de los demás. Ay, wow. Y ellos tienen derecho a estar tranquilos en su hogar. Sí, cerote, tienen razón. Tienen razón los vecinos, ojalá no estén escuchando. Me valen verga, hijos de puta. Pero bueno, no les vamos a gritar. No, pero más. Es que lo que pasa es que sí estamos gritando. Sí, pero antes de que empezaran el directo, todas las putas ventanas están cerradas. Aquí hay gran hueco, mira, me cabe el dedo y ya está con. Está cerrado. Uy. No está bien insumido. A mí me gustan los huecos, a mí que me queman los tres dedos. Nueva licencia, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. ¿Ah? Dijo, pero ¿qué dice la señora Puff? Dice, te están diciendo señora Puff en el chat, man. No me quiero el chat, mejor me voy. No, aquí quédate, man. Ya sé qué voy a hacer para que no se escuche el... ¿Ah? La musiquita la voy a tener suave. Dice... Mira, según vos se han quejado de la música, es que hablamos muy fuertes. Ustedes antes de que empezaran, yo estaba en el cuarto y escuchaba fuerte. Pero yo dije, bueno, ojalá tal vez la Mara no escuche más. No, pero que estos lugares no están aislados, ¿cierto? No, o sea, ¿cómo tenés que vivir en silencio? Yo lo que sé es que Jake es gay. Van a escuchar del lado del cuarto, ma. Allá porque estabas en medio y no escuchan de ningún lado. Yo lo que sé dice que Jake es gay, dice Fais. No seas pendejo, maje, que voy a ser gay yo, cerote. Te voy a pisar a la mujer, pendejo, y la voy a preñar. Es por la hora, dice. No se oye, Jake, quítale el mute. No, si ahorita se escucha. Maje, que vos haces live muy tarde y si la gente está dormida, maje, si a esta hora es el vacil, cerote. No seas mentira. Ese gritón de Jake lo van a mandar a la mierda, dice Jorge. Mira callejitas, maje. Qué lindo, hijo. Bajando todas las cortinitas, maje. No, está bien. Puede que rebote más para allá el sonido. Qué pendejo. Dice, aunque sea con unos cartones de huevo, podés matar un poco el sonido. Pendejo, ¿vos crees que aquí en un chiquero quiero vivir? Por gritón, dice.
hacerlo a las 8, dice, te va a caer la policía de nuevo, dice, estaba mejor en tu casa, creo que el problema es que hagas live en tu cocina, dice, pero en tu cuarto no habías tenido pedos. No huevos, más, ella había tenido pedos en el cuarto, más. La cortinita. Más, no es paja que pareces Pepsi con esa camisa, más. Cállate que tengo que ir a traer un cheque ahí. Mañana. Definitivamente, dice, tienen que silenciar el lugar. Nico, tienes que crear una habitación que no se oiga, maje, pero ¿y cómo la voy a hacer? Cerote, si esa mierda es cara, cerote. Ya tenemos planeado eso, ¿sí? Maje. Hablemos de eso, maje. Les queremos dar una buena noticia, cerote. A todos. Dale, Callejas. Más. ¿Musiquita querés que ponga? Sí, pero la de ambiente. Dale más. Coma mierda, ya, cerote. Maje, si vas a hacer algo, hacerlo bien, por favor. Si yo lo hubiera dejado arriba. Así en buena onda, te lo digo. ¿Dale? Un poquito más. Ya, suave. Lo vas a reventar. Va. Callejas. No, madre, cerote. Intentémoslo, maje. No, maje. Quiero contarle, maje, gente. Maje. Voy a tener la musiquita del canal. Te estoy diciendo que no tengo nada porque no es mi computadora, pendejo. Es tu mismo historial en Google. No, ¿no? Mierda. Inicia sesión. Que sí, no es el mismo. Eso es así, ¿no? No lo tengo. Es como poner. No lo tengo, pendejo. La... Por Dios, mierda. Que no está. ¿Ah? No está. Uno, dos, tres. ¿Ah? No está. Calla, contarle a la gente el nuevo plan que tenemos tú. Nosotros, imbécil. Y yo. Nosotros. Vamos también. Y Julio. Ah. Bueno, sí. Julio. Vaya añadido. Contales, man. Voy a apoyar. Resumido, yo no ando con caca, maje. Se viene Gaming House, maje. Bien dicho. Una casa solo para streamear. Vamos a tener por primera vez en El Salvador. No, Streaming House. La primera casa oficial de streamers. Eso sí, mi piscina va a estar aparte, hijo de puta, mi jacuzzi y mi cuarto. No quiero tener nada que ver con más. Estamos cansados que Calleja no puede streamear en su casa porque la nana lo calla. En mi casa me echan a la policía. Quiero que vean los tragos que yo me tomo para que no anden hablando mierda de que. Mira, te voy a echar hielo antes de que lo llenes. Ah, huevo. Qué vergüenza, cerote. Este más es buen amigo, cerote. No, hijo de puta, nos ha lavado la mano y agarra la mona. Ajá, anda, ya déjalo. No, dale, puta. Palmón. No, dale. ¿Viste cómo le hizo, man? ¿Viste cómo le dijo, man? Bueno, yo, cuando llenaste la boca. ¿La llegaste o la llegaste? No, andamos. No, no. Andamos. Es que yo creo que hiciste esto. ¿Quién te mira en qué culero callejas? Dale, pendejo. Imagina como lo que me salió de vergón. Buena onda, que ni por mí camino y iba a caminar por él. Andamos. Dale, culero. No, yo voy a ir porque quiero ir a miar. ¿Ah? Me quiero ir a orinar, cerote. Saludos a TNT, man. Ahí no está viendo. Dale, man. Saludos, perro. Quiero que me hagas un mural, cerote. En el ano. No, man. Llévate esto, pendejo, si le vas a poner hielo. ¿Y si me traigo una cosita con hielo para no estarme levantando? No. ¿Ves por qué tengo masa encefálica mejor que vos, pendejo? De 13.5, pendejo. Simón, y mantenemos una gran poza de agua aquí, ¿verdad? No, en una cosita. Va, más te vale. Qué vergüenza, cerote. Dice, ¿ya tienes alguna casita en la mira para armar el stream house? Fíjate que tenemos muchas opciones. Hemos pensado. Vamos a hacer vlog de todo eso, gente. Bueno, les voy a contar medio más de lo que hemos estado organizando. Andamos buscando más ahorita. Siéntate, cerote, rapidito. Mientras viene ese cerote, si va a ir a miar más en todo lo que se saca la mona, que no se le encuentra, cerote. Solo es pelo, más. Vaya. Les voy a decir, más. Les voy a explicar cómo está el vacil. Callejas y... Bueno, hoy estaba yo... Bueno, hemos estado aquí... Ahora vinieron ellos a visitarme. Yo estoy aquí desde ayer. Conste que... Siempre yo incentivando los movimientos. Para hacer la diferencia. Ya lo habíamos hablado hace un montón, gente, y nunca habíamos tenido el valor, pero ahora con todo esto que está pasando, pues Callejas vino ahora en la tarde y me dijo, Jake, me dijo, y se me sentó enfrente y me dijo, ¿serio? Me dijo, serio, más así, serio, y me dijo, Jake, me dijo, ¿por qué no vivimos juntos? Me dijo. Y yo me le quedé viendo y le dije, te voy a hacer mi señora. Te voy a hacer mi señora, me dijo.
Y yo me le quedé viendo y le dije, maje, vos sabes que yo siempre he querido eso, le dije. Me gusta tu culito, me gustan tus patas, me gusta la bolsita que tenés abajo de la panza. Son cosas que me atraen. ¡Ay, hijo! Casaca, pendejos. Vine yo y le dije a aquella, me dijo. No, me dijo, deberíamos de hacer una casa donde vivamos juntos y empezamos a crear contenido juntos. Yo le dije, maje, la verdad es que sería paloma. Y medio me comentó que él tenía un plan, vea, ya de abandonar la casa donde él vive, yo igual a mí. Yo ya le había dicho a Julio que entre este año y el otro, quería empezar ya ese proyecto. O sea, tal vez no es necesario irme de mi casa, pero sí tener otro lugar, vea, para. No, te tenés que ir de tu casa, solo te si en tu casa ya tenés 40 años viviendo ahí, pendejo. O sea, literalmente tus tatas están hartos, déjalos pisar en paz, cerote. Más de cuántos años crees que tu nana lleva pisando en silencio. Parece monje tu mamá. De esos que no hablan, culero. Ey, cerote, cuando he bromeado de tus papás así, yo. Cerote, vos sabes que mis tatas pisan igual, más como que si eso no es sí, normal. Pero yo, según vos veniste diciendo, sí, pero tu papá es un payaso, ¿no? ¿Qué tiene eso, que ver? O sea, según vos. Según tu vos, papá es payaso. Claro, pero según sí, este pero pendejo viene de los huevos de un cocodrilo, nació no así. Sabía. Pendejo, si venís de que tus tatas hola, pisaron. Papá de Jay. Tu nana y tu papá un día dijeron, vamos a pisar. Tu papá se subió encima de ella y naciste vos y otros cuatro hermanos que tenés. Cinco. Igual yo, pendejo. Madre. ¿No podemos decir eso en directo? Sí, pero muy feo lo decís. Bueno, pero tus papás pisan en silencio por hacen tu culpa. Hacen el amor. Hagámosle huevos, callejas. Tus papás pisan en silencio, man. Ya, cérate, puta. ¿No crees que es momento ya que dejar que tu mamá grite en paz? Madre. Si fue pues, más si llegara a ver a un papá de cerote, esto lo echa mañana mismo. Tienen que ver con fuera, man. Bueno, dice, ir. Tendrás que aguantar los pedos de callejas todos los días. No. Porque okay, vamos a dormir en el mismo cuarto. Lo primero, mira. O sea, lo primero es. Cuartos separados, man. Porque lógicamente, cada vez quiero no tener su cuarto. No quiero ni sentir el olor. Su cuarto se tapa. Ahí va. Eso verga. Como ahorita. Entonces vamos y a. Vamos a tener otro setup independiente para no andar moviendo nada. Otra computadora. Vamos a tener que armar todo de nuevo. Otro CPU, otro monitor, otro teclado. Pues yo voy a tener mi setup, mouse. Vos vas a tener el tuyo y juntos vamos a hacer uno más. Exacto. En ese setup vamos a llevar a los invitados. Así como para este tipo de eventos. Vamos a llevar a los invitados, vamos a hacer reviews de productos. O sea, vamos a tener tres setups, el de Callejas, el mío y el que vamos a utilizar juntos. ¿Callejas nació por cesárea o por error? Maje, pero ¿sabes qué? Pueden hacer de las dos formas. Ajá. Por error y por cesárea. Ajá. Casi lo mismo, vea. No, es diferente, man. Espérate, entonces vamos a hacer literalmente la primera casa streamer en El Salvador, donde solo vamos a estar Callejas y yo, y vamos a tener un espacio. O sea, esa sí va a ser de verdad la casa, o sea, streamer. Una casa de trabajo, gente. Puede ser de que ya espérate. Hayan personas de que viven espérate. Juntos, creadores de contenido, pero esto va a ser como las cuentas de oficiales de Instagram o de Twitter o de cualquier lugar o canales de YouTube. Donde en otros lugares puede ser que ya vivan streamers, pero no tienen el verificado. Y esta casa sí va a tener el verificado, donde se va a generar blogs, donde se van a generar directos personales, directos grupales, y cosas así, shorts, toda mierda, bromas, maje, ¿te imaginas? O sea, todo es para bien. Claro, es para crear contenido juntos. Así es de que y lo bueno es que pasar el GoFundMe. Lo bueno es que Callejas va a tener su espacio, yo voy a tener el mío y juntos se vamos a tener. Se puede tener podcast. Puta, ya es hora, maje. ¿Te acuerdas de lo que dijimos hace un verbo, maje? Ajá, entonces ¿será nosotros que se vuelve en Playboy Manson cara sonriendo con los ojos cerrados? Vamos a tener un verbo entonces, de putas, eso no lo duden. Mira, más ahorita, no le digas hacia las cariñosas. Mira, o sea, nosotros ahorita lo que queremos hacer. Bueno, Julio también dice. Ahí dice no. José, mira.
¿Se van a poder quedar en su casa a los que están afuera del país? Sí. Todo. Momento. Dale. Momento. Calleja lo va a decir. Al principio puede ser de que tal vez solo tengamos algún cuartito. Más y nosotros, no queremos que se pueda modificar. Cállate. Pues sí, espérate. Espérate. Gabrielita okay, Rodas. Pero ARD. mira. O sea, ahorita nosotros queremos empezar. Te amo, baby. Ahorita nosotros queremos empezar con un besito que, más el saludo, perro. Sí, será tu padre. Déjame, no me interrumpas, por favor. Nosotros ahorita queremos empezar. ¿Qué pendejo? Si vos sos homosexual, más, date la mierda, perro. Sabía yo que me andabas pedaleando a la Gaby, hijo. Come mierda, hijo. Sos culero, man. Bueno, termina de hablar vos, Julio. Pendejo, yo no sé. Dale, seguí, Julio. No, solo era un besito. Dale, termina de besuquearla. Ya no quiero. Bueno, entonces así está la situación. ¿Cómo? Yo no escuché nada, tío, puta. Termina, pendejo. Mira, nosotros ahorita, lo que se nos hace más fácil ahorita es alquilar una casa. Que no se, o sea, una casa con un presupuesto real. Así vamos a empezar. No estamos hablando de un alquiler de $1,000, no. Algo normal. Yo ya tenía una vigiada ahí que puede andar costando unos $600. Arriba, 3 cuartitos, 2 baños. Abajo, la sala, comedor, cocina, para el área de, para lavar, lavadora, secadora y el cuarto de los sirvientes. Cosas que vamos a necesitar. Mansión 316, dice TNT. Gente, en esa casa van a andar un vergo de cerotas chulonas. Entonces, así, verás, paseándose de arriba para abajo, una más negra. Esperate. Una chelita, una gorda. ¿Quieren algo como Face on YouTubers aquí, majes? Algo así. Mejor que esa mierda. Espérate. Tenemos que tener doble y diferente compañía de internet, maje. De maje. Los top plan, maje. Vale verga que paguemos unos 150 solo de cable. O sea, ahí no va a haber ni teléfono, ni nada, ni cable. Solo internet. Dos paquetes más. Por si de repente come mierda, claro, ahí tenemos a Tigo o otra, o incluso otra de fibra óptica más. Depende de la zona. Literalmente, o sea, vamos a generar un espacio más donde nosotros podamos transmitir tranquilos cada quien. Es como que si viviéramos a la par, pero separados, así. O sea, como que si viviéramos en un mismo lugar, pero cada quien en su zona. Ajá. Quiero ser conejita cara radiante con ojos sonrientes, cara radiante. Esa yo la voy a elegir nada más. Estos dos cerotes, ¿no? Vale, entonces, en ese mismo lugar, dale. Vaya, entonces al principio puede ser que nosotros ya habíamos pensado que más de algunos suscriptores... Más de algunos suscriptores les gustaría llegar a compartir con nosotros. ¿A cuántos del chat les gustaría quedarse una noche o una semana con nosotros, man? No, espérate una semana. Solo quiero saber cuántos, man. Por ejemplo, gente que venga de Estados Unidos y se quiera quedar una semana entera. ¿Cuántos del chat les gustaría hacerte quedarse con nosotros una semana? Ahí va. Mira, solo mira. Si es que esa mierda es real, se vaya, lo el Julio ya va a tener su propio cuarto ahí. Menciona quién lo va a construir. ¿Va a tener ascensor pero... para Callejas? Espérate. Eso es el top plan, maje. Ah, ahorita estamos empezando. Ahorita estamos gateando. Está bien. Porque de algún modo tenemos maje, que iniciar. A mí no me llega a gatear. Entonces, Julio nos ha propuesto que él nos puede echar la mano incondicionalmente, como lo ha hecho desde un principio, rompiéndose el pecho. Donde este maje ya nos está hablando a mayor escala. A big number. Ajá. The real facts. Yeah. O sea, este maje yeah. nosotros estamos hablando de gatear y este maje nos viene proponiendo algo amazing. Yo. Entonces, dice este, pero yo también quiero ir ahí. ¿Cuánto cobran, cerote, un hotel donde usted... Puta, se lo caro, maje. Llego en abril, dice. Espérate, es que ahí vamos, Carlitos, ahí vamos, va, espérate. ¿Cuánto cobra un hotel para quedarte vos una noche hospedado en una mierda donde nadie te va a hacer vela? 200 vergas. ¿A quién no, tampoco. Sí, ¿cómo que tampoco, pendejo, si 200 vale? ¿El qué? Un hotel. Eso vale, ¿cierto? A mí me ha tocado pagar. Todo por meter el huevo, pero eso vale 200 vergas.
No, tampoco te estoy diciendo. Te estoy diciendo. Party, party, cañón de confeti. Vaya, ahora. O sea, tampoco te vayas tan arriba. No, estamos hablando. Estoy dando el precio, vaya. Por ejemplo, en El Salvador, cerote. Que Nico los maneje, ¿qué es eso? Que no, que seas nuestro manager. Yo considero que 100 bolas, man. Espérate, pendejo, es que no voy a eso. O sea, te estoy contando yo que aquí en El Salvador, si vos te querés quedar un hotel en San Salvador, cuesta $200. ¿Cuánto cuesta este? Un Airbnb cuesta... ¿Cuánto cuesta una habitación de dos personas aquí? ¿A dónde? ¿En cuál? Aquí, este que está aquí abajito. 200 vale, pendejo. 300. 200 vale. Llamemos. No, eso cuesta 160. La 200 más taxes, maje. ¿Acá? Sí, bueno. Y te meten taxes, maje. ¿Cuánto? Hotel. Pero estamos hablando de un hotel de... compañía para mí, cara radiante con ojos sonrientes. Ey, hijo de puta. Yes, I am the big Préstame. No, pero desbloquealo, pendejo. Gente, ¿verdad que 200 vale un hotel aquí en San Salvador? Depende, más el tiempo, la temporada. No, pendejo. ¿Qué haces, pendejo, enseñando un chat? No, hombre, borrando. Pendejo, espérate. Borrando, que ahí te salió la porno. Me van a bañar, pendejo, estúpido. Yo veo porno como todos, pendejo. Yo también. Todos ven porno. ¿Y vos no ves pornografía, pendejo? Puto, puto. Vaya, entonces. ¿Por qué crees que me quedé dormido? Vos, te aseguro que vos ves muñecos de nieve pisando, hijo puta. ¿Ya ves? ¿Ves que te dije? Frosty, ese cero te ve mierda así. ¿Por qué ves caricaturas feas si no se les nota nada de bueno? Maje, ahora son 3D, maje. ¿Y por qué no una real, bo? Bueno, vamos a resumirle, gente. Lo vamos maje, a resumir. No es lo mismo. ¿Cómo vas a ver a Bulma, maje, real, cero? O a Milk. Maje, cuando vos ves maje, a War Torto, vamos a hablar de pornografía. Maje, nunca has visto cómo agarra a War Torto. El Pokémon. Pisándose a Ash. No, a la Jessie. No, pendejo. Maje, hasta la cola, maje. No. ¿Oíste lo que acaba de decir ese puta? El Barcelona cuesta 89 o 100 la noche. ¿Va? Vos come ¿va? Mierda. No, en serio. Yo te digo porque yo sé que también hay bastantes a 100 pesos. Date a la verga. En serio, maje. Bueno, maje, vamos a lo que venimos. Callejas mira su hentai cara revolviéndose de la risa. Ves hentai, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Vieras un hentai del Soya pisándose una costa en una mierda así. No, porque ahí ya no es hentai porque es verdadero, es loco. Tiene que ser algo de ficción, o sea, algo que de verdad no. Ahí sí, la jabalo. Como yo. Pinocho. Man. Ah, mierda, si vos puta por ese lado. Pinocho diciendo una mentira y después una verdad. Puta Soya, como mierda. Qué grotesco esta mierda, man. Más este es un hijo de la gran puta venenosa. Qué asco esta mierda, man. Más, bájenle, no. Qué asco, está Nico. Bueno, no necesitamos gritar, está bien así. Me gusta. Volvamos a la realidad. Básicamente, gente, Callejas es Nico. Espérate. Queremos empezar, queremos empezar con algo. No he bebido, hijo de puta. Espérate, queremos empezar con algo real ahorita. Una chela. Claro, la intención. Pero platicada. La intención es que esto empiece como con algo pequeño y termine con algo grande. Termine puta con una mierda paloma, maje. Entonces, ahí es donde entra Nico. Es Nico, según el aporte que él nos ayude, puede hacer que nos demos el saltito de la casa sencillita y nos vayamos a una más o menos. O. Yo no voy a ver una casa más o menos. O sea, cerote. Hagamos algo bueno, hijo. Bueno, yo te estoy diciendo. Al final vos decidís. Una personalizada y que haya. O sea, el top sería hacer puta un terreno. O sí, sea, sería agarrar chulo. Un terreno y construirlo algo en la medida. Mismo, that's a huevo. Yo me puedo encargar de la construcción. Uh-huh. Entonces, literalmente, como para explicarlo, gente. O sea. A ver qué dice. Gracias por la donación, María de Los Ángeles. Gracias, mi amor. Sí. Entonces, para dale más puta este juego. Después de ahí. Espérate. Déjalo hablar. Y hablamos nosotros. Mira. Pero solo digo esto. Barcelona, vez pasada. Órale. Vaya, solo digo esto. Vaya. Quiero aclarar. Así, espérame, solo digo. Así podemos empezar nosotros tres. Y ahí existe. Espérate.
Saquemos a las de Lips para esa futura casa, manos en oración, cara sonriendo con los vaya, corazón. Vaya. Vaya, entonces, vaya, entonces después de eso. Va a pasarse, pues dale, terminamos. No, 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 dale, termina, yo veo que está insistente. Está insistente, vea. No, y así es, así sería la onda, gente. En resumen, no dijo nada, Callejas. En resumen, no va, dale, pues, cerote. Vaya. Entonces empezamos nosotros tres, pero como siempre hay gente, como siempre hay gente que le gusta romperse el pecho, o va a haber gente que quiere aportar de diferente forma, ¿verdad? Ponele, hay más de alguno nos puede decir, hey Mara, puta, en vez de llegar yo a alquilar un lugar, mejor, puta, les colaboro con esto, puta, me quedo con ustedes, vamos a vacilar aquí, si nosotros tenemos que hacer algún blog de algo, le, hey, cerote, el que esté ahí con nosotros, vámonos a joder a tal lado, y salís con nosotros, andan con nosotros, y así, hay gente que no puede venir al país, o hay gente que puede venir y le vale verga, y pueda que ni, no quiera llegar, pero dice, ok, yo les puedo colaborar, incluso se puede hacer un GoFundMe, man. Entonces, básicamente, para resumirlo, pues, Calleja y yo vamos a empezar solos. Yo creo que de aquí en un mes, dos meses, quizás máximo, ya vamos a empezar el proyecto donde vamos a tener, pues, nuestro propio... Por lo menos de aquí a un mes ya vamos a subir el primer video explicando cómo está la situación. Vamos a subir el primer video donde nosotros vamos a estar mostrándoles la casa que vamos láminas, a tener. No querés. Espérate, cerote. Déjame hablar. Ajá. Vamos a mostrarles... Espérate, cerote. Esas son las que se ponen en tengo el mi suelo. Maldito sistema de construcción, sí, no voy a usar láminas sin calum yo. Espérate, cerote, esas déjame contarle a la gente. Y arriba va el cemento. Vamos a tener, dice, cállate, Juan pendejo, banéme ese pendejo de Juan vos. Ahorita, si aquí somos más estudiados que vos, cerote, y toda tu familia entera, te aseguro que tu nana limpia vasos ha de ser, cerote. Bueno, seguimos. La cosa es más que. ¿Y qué tiene que ser limpia vasos? Lo que hay que con la cuca lo limpia, ¿no entendés? Lo que puta, hay que aclarárselo es que lo que yo les propuse va a ser pagado por los tres. Obviamente yo voy... Pero es que eso no tiene nada que ver, eso es tema aparte. Porque después se ponen a hablar mierda no, diciendo... No, no, no importa. Es que lo vamos a pagar los tres, o sea, eso no importa. Que vos y que esto, no, o sea, no vamos a trabajar parejo. Eso para que la gente sepa. ¿Entendés? Es lo que yo quiero aclarar de una vez, que yo podría hacer algo con magnitud. Atonal dice, yo estoy por retirarme después de ejercer profesionalmente en Los Ángeles. Yo llegué a este canal por la música de Jake. Me gustaría madurar la idea, es Nico. Yo vivo en Los Ángeles, dice. Let me know, we can talk. Okay. O sea, realmente en el camino van a ir apareciendo... Maje, déjame hablar, hijo de la puta. Esto es algo importante que se me había olvidado decir. Vamos a tener un WhatsApp de la casa, de todo, del grupito. Ajá. Un número público. Sí, puta, yo estaba hablando de otra mierda. Déjenme terminar, cerote, para que la gente entienda. Vamos a tener la primera casa streamer verificada, donde vamos a estar Callejas y yo. Es Nico va a tener su parte cuando él esté aquí en El Salvador. Obviamente él nos va a estar acompañando. Él lastimosamente no puede estar aquí todo el tiempo, pero va a tener su cuarto porque él tiene compromisos, o sea, en Estados Unidos. Ahora, cuando él venga, obviamente ahí él va a estar ahí. Va a dejar su carro parqueado. Toda la mierda. De vez en cuando se lo voy a sacar para que no se le... ¿Qué va a tener esa casa? En resumen, la idea de la casa es lo siguiente. Va a estar... Y bien vergueado. La habitación de Callejas. Ojalá sea el Supra. Y me lo hagas mío. Ay, no, ya empezaron a llamar a estos cerotes. Ese es el mío, pendejo. Va a estar la habitación de Callejas, mi habitación, la habitación de Nico, y después de la casa va a haber una sala, la cocina y todo el desvergue, y a la par va a estar la habitación para los suscriptores. ¿Qué va a haber en esa habitación? Van a tener cuarto, van a tener su refri, su cocina, toda mierda, cerote. Una casa para ustedes, que ustedes van a poder alquilar, ya sea por Airbnb, ya sea con nosotros, como sea, y van a vivir la experiencia de estarse quedando con nosotros. ¿Qué va a tener esa casa? Un parqueo amplio, y también va a tener piscina, un área recreativa y todo, literalmente. O sea, va a ser como un parque de diversiones, cerote. En pocas palabras. Ahora. Ey. Espérate. Ahora, ¿cuándo empieza este proyecto? Los go-karts. En un mes o dos meses, Callejas y yo empezamos el proyecto solos. Es decir,
vamos a alquilar un hogar donde nosotros vamos a empezar el proyecto. Ustedes van a poder llegar, obviamente que va a ser una casa chiquita. En el camino, es Nico, se va a sumar con nosotros. Vamos a buscar el lugar donde nos vamos a hospedar y todo el pedo. Y vamos a empezar a construir la casa. Ahora, ¿dónde van a poder ver ustedes el proceso? Sencillo. Ay, espérate. Ya tenemos a otro que se involucró el guanaco. Vaya, espérate. Es que tampoco... Ya vamos a hablar del tema, pero el pedo es lo siguiente. La casa lo vamos a pagar entre nosotros tres. ¿Qué significa? Que al final, cuando esa casa quede ahí, podemos decidir si quedarnos cada quien con la casa o lo que sea, o simplemente queda ahí para seguirnos manteniendo tranquilos. O sea, eso va a depender de lo que pase. Imagínate, llegamos a un punto en que necesitamos un lugar más grande. La vendemos y nos vamos a otra. No, se alquila más pues sí. Para Airbnb o algo así. Ahora, y se agarra otra. Ahora, a lo que vamos para cerrar esta mierda para que lo entiendan. Esto va a estar disponible para todos ustedes. ¿Ok? Cualquier suscriptor, ya sea mío o de Callejas, va a tener la posibilidad con tiempo para que ustedes vengan y digan, Jake, Callejas, yo me quiero quedar del 17 de marzo, por ejemplo, al 20 de marzo. 3 días con ustedes. ¿Cuánto me cobran? Y ya nosotros les decimos, mira, esta es la tarifa de la casa. Si vos querés salir con nosotros, pues nos acompañás, vamos a tal lado. Lógicamente va a ser una habitación... Vergona, o sea, como un hotel, gente. Y, cama vergón, y lo vergón es que ustedes van a tener un matrimonio. Todos, o sea, van a tener un. Incluso yo había pensado. Una cama matrimonial, un camarote, unos dos camarotes, por si acaso es una familia. O sea, realmente van a tener un espacio vergón, ¿verdad? Y dentro del lugar van a tener piscina. Vamos a poder pedir comida. O sea, la verdad más es que el proyecto está bien, Paloma. ¿Va a ser un puto hotel streamer o una casa? Es que vamos a tener la casa y el hotel para los suscriptores. Pero la misma casa, ¿no? ¿Cómo le... No, o sea, la casa va a estar aquí. Obviamente, y a la par va a estar el hotelito para la gente. Ok. Ajá. Para que puedan interactuar. Claro, para que interactúen con nosotros. Estás hablando de más adelante, man. Al principio sería un cuartito o dos cuartitos dentro de la casa. No, lo que yo le estoy proponiendo es construir todo de una vez. Vamos a hacer números con un banco y abogados, todo. Bueno, Nico quiere ahorrarse el trayecto. No, a la verga, yo no voy a estar diciéndoles, miren, ¿y qué vamos a agregar después? No, de una vez. Vamos a invertir de una vez. Y se hace como les dije... Bueno, también, bueno, ahí dependen los números también de cuánto quede, porque tenemos que verte que sea algo también que... Algo que sea factible, ¿no? Claro. No, obviamente, por eso quiero construirla yo mismo, para no, que no, para no regalar el dinero tampoco. Sí, no. Solo ahí te ahorrarías mucho tiempo. Entonces, les estamos avisando de este proyecto desde ya, pronto. Bueno, pues, Nico, ¿por qué? No lo voy a construir yo, pendejo. No, claro. Ay, cerote. Le estamos avisando de este proyecto desde ya. Espérate. El primer blog lo van a ver en el canal de Callejas, donde se va a oficializar que ya comenzamos con este vacil. Él lo va a subir y ustedes van a ver. Se va a llamar el inicio de una nueva era. ¡Puta, hijo de puta! Gracias a Dios que no tenemos hijos, hijo de puta. Gracias a Dios, man, porque eso nos limita un vergo. Perro, yo tengo hijos, pendejo. Nosotros, pendejo. Vos, porque sos un hombre libre, se lo te... ¿Qué querés? Mira mi arma, je. Vaya, entonces, vaya, así como ahorita, que los guanacos ya me dijeron, hey, maje, a mí, yo me puedo unir, a mí me interesa. Ya vamos a hablar de qué forma se pueden unir. Lo que, ¿verdad? Vaya, ajá. Lo que también yo estoy diciendo es generar, o sea, ideas, construir, porque hay que hacer algo que sea también para el sonido, ¿no? Porque... No, es que va a ser algo... Acordado para lo que lo queremos usar. Y pues conexiones, una casa inteligente, maje. ¿Sabes cómo va a ser que se una? Una casa inteligente. La casa va a tener una tarifa para el que se quiera llegar a quedar. Ya dijiste eso. Si la gente eso, quiere llegar a apoyar económicamente por lo que apoyen, así van a ser los días que ellos se puedan hospedar en la casa. Por ejemplo, una idea, imagínate que la casa cueste $100 el día. Una idea. No van a manejar mis carros, hijos de puta. Una idea. Man. Nadie. Imagínate que la casa... Imagínate que la casa cueste $100 el día. Te lo tengo que sacar de vez en cuando para que no se pegue el motor. Oye, cérate. A huevo, más nos va a tocar sacarlo de vez en cuando. Para que le haga después así. Vaya a cero. Imagínate que la casa cueste $100 el día. Viene un suscriptor y dice, hey, yo quiero apoyar el proyecto, va. Manda 300 vergas, ya parto tres días.
y él dice, hey, yo voy a llegar tal fecha, ¿va? Uh-huh. Así está apoyando el proyecto y aparte también está apoyando que él se quede un tiempo con nosotros. Pues prácticamente que pagarlo por adelantado, pues Cerote, sí, la reserva. Pero nos está ayudando, Cerote. Sí. Claro. Claro. Bueno. Ahí depende, o sea. Yo ya les dije, hablé con los del banco, están de acuerdo, ya tengo lo que se tiene que hacer, solo es de que empiece a hacerlo y voy a necesitar hablar bien con ustedes, buenos y sanos, y vamos a hacer todos los papeleos necesarios. No tienen que poner absolutamente un puto centavo hasta que yo les diga que ya podamos, que vaya funcionando todo, ¿no? Como una inversión a largo plazo sería, sí, y sería bueno, pero hay que buscar el lugar, como dijiste. Pues entonces, sí, para no irse random a lo pendejo. Les avisamos desde ya para que sepan, gente. Esperamos que el proyecto pueda funcionar. Como les decimos, pues creemos que Calleja y yo lo vamos a empezar de aquí a un mes o dos meses. Esperamos que. Deberían más empezar así y. Ajá. Un poco es que ese es el vacilo, o sea, ajá, exacto. Ajá. Entonces, esperamos empezar pronto. Así sea, a huevo, se acoplan y ven qué es lo que se necesita en realidad en una mierda ya de esa magnitud, va, porque para no cagar porque el palo. Porque le donaron para que Nano hiciera su casa. ¿Cómo no? No, es que no hay que, esa a huevo, va, pero... Hay, no, o sea, mi punto es de que hay gente que ayuda, pues. Sí, no, no, no está bien, está bien. Uh-huh. Somos salvadoreños y todos nos ayudamos. Dice, loco, pueden vender membresías con derecho a quedarse una o dos veces al año, dice... ¿Sabes la cantidad de miembros de la diáspora que se matriculan? Puta, yo estoy... sí, ya, huevo. Vos, la que tenés vos del yate, va, o del sí, yo tengo del una, crucero. Tengo una... ¿Cuánto te costó la mierda? Ni lo digas mejor, maje, pero... En toda Europa. Y si tienen diferencias en el futuro, maje, ya convivimos demasiado tiempo con este hijo de puta como para saber las cosas que nos molestan el uno del otro, maje. Mira, no me dejes manejar ebrio. Mira, es que eso simplemente... Y va a pasar, o sea, man. Tenés que ser maduro, Cerote. Va a haber un contrato de por medio, Cerote. O sea, no tenés es que va a ser maduro, de palabra, man. Y cuando uno ya... Mira, es que esa onda, cuando vos sentís de que ya se está saliendo de control la mierda, ahí es donde lo tenés que hablar, man. Yo creo que hay gente que no lo habla. Nico en mi vida. Es la mera verga este Cerote. Entonces, hay gente que no habla eso. Aclaremos algo. Soy un hombre de negocios. Pero cuando apoyo a alguien, lo hago de corazón. Hasta ahí. Yo esto lo veo como un negocio también porque es buenísimo. Claro. Y lo hago también porque esos dos cabrones tienen un sueño que me mencionaron y los voy a apoyar. Y me vale verga. Lo digo y ya. O sea, soy así. Y así, o sea, me llega como son, como pasamos juntos mucho tiempo y no espero ni más ni menos, o sea. No me pongas esa mamada, cabrón. Este hijo de puta es ofensivo. ¿Cuánto me dan por darle una cachetada? No, violencia no. Mil bits. No hay bits aquí. Mil bits. Alguien rajes el pecho, hijo de puta. Una buena pechada. Una cachetadita. No, violencia, no violencia, no violencia. Eso es bien pendejo, ma. Yo hablando en serio con tus mamadas. Pero bueno. Ay, ya, El Salvador 4K, ya te leímos, Cerote. Chupemos, relájate, chupemos, pendejo. Chupemos. Jake, ¿y van a gritar en esta casa venden drogas? Ya les dije yo, más ahorita. No, aquí no. Aquí no. No lo hagas porque te vas a meter en pedo. Y allá, cuando estén allá, entonces sí pueden gritar, soy culero. Dice, y si se muera Calleja, ¿quién le queda a la casa? Ya hablamos de eso también. O sea, yo estoy haciendo el trato con la esperanza que se muera Calleja y es Nico antes que yo, ¿verdad? Vamos a dejar testamento, pero... Y van a gritar en esta casa, venden drogas. Posiblemente, maje, posiblemente. Maje, decirle a Don Chiri qué verga le vamos a dar si le das algo. Oh, el tumor es primero. Si le damos verga un ring, que nos dé todo. Nico, cuidado, no vaya a salir de 50 y 50%. Puta, esto, mamá. No sé quién es. No, maje, o sea, realmente lo estamos haciendo de la forma legal, Cerote. O sea, nadie quiere aprovecharse de nadie, Cerote. No, va a ser legal, o sea... No, ahí dejamos. Y vamos a trabajar con bancos también, porque es lo más... ¿A dónde será? Pues estamos esperando que sea en el área de San Salvador o Santa Tecla. Esas dos áreas son las que nos interesan. Que Santa Tecla me interesa, bonito efecto. Es que el problema de Santa Tecla es el tráfico, maje. ¡Puta! ¡Maje! ¡Sí, la asco! Ya está San Salvador. Solo Power Moves, jarra de cerveza, manos en oración, señal de aprobación con la mano. Ahora, ahí hay un par de creadores más que dicen que les gustaría unirse. Más obviamente que ustedes están más que invitados. Pero realmente no queremos, o sea, meter a más gente en el equipo, no, porque... Es que también tenemos que ver
y o sea, tenemos que pensar nosotros de qué manera los podemos incluir o tal vez escuchar de cómo ellos quisieran formar parte, o sea, no, o sea, porque tampoco es que vamos a vivir 10 ahí. Uh-huh. ¿Verdad? Pero es que el problema es que uh-huh. nosotros ya nos conocemos los tres más, ya pasamos demasiado tiempo juntos y hemos llegado a la conclusión que podríamos armar algo así como familiar. Pero realmente igual, las puertas siempre están abiertas, sí, o sea, no, pero es que sin ánimo de que, o sea, no queremos, ¿cómo te explico? No queremos que el día de mañana esa mierda sea un problema para nosotros. Es que no va a ser problema si lo hablamos. Por eso no lo queremos incluir tanta gente. Y lo haces todo en regla. En Santa Elena, en zona alta, claro, cerote, o sea, puta, vamos a buscar un lugar que sea el más seguro, el más vergón y el que a la gente más cómoda se sienta. O sea, más imagínate, cerote, que vengan ustedes de Estados Unidos y digan, puta, yo me voy una semana con esos cerotes, maje, qué paloma. Y que digas, maje, llego una semana, nos vamos al lago, nos vamos a la playa, nos vamos a tal lado. Cada vez más arriba, cerote. Vamos, maje, vamos. ¿Por qué? Porque ustedes están pagando y aparte... Nico, sos visionario. Tengo una agencia de logística para lo que necesites importar o mover carga, te puedo ayudar. Gracias, mi viejo, te lo agradezco mucho. Dice TNT, yo solo quiero pagar para llegar a joder. Maje, vos no necesitas pagar, cerote. Vos estás invitado, maje. A vos te podemos regalar unos pases de día. De día. Un hotel pass. Para que te llegues a bañar con los niños. Con los niños. Si tiene una hija. Ah, claro. Felicidades por eso. Qué pendejo. No, pues sí. Sí, pendejo, tío de puta. Sin derecho a comida, más allá va pollo. No, estás perdiendo dinero, pendejo. 30. ¿Por qué, güey? Porque el de ahí hay que tener un chalecito que es de la vieja a cocinar. ¿Quién es la vieja puta? Dígame, cerdo. No. La vieja es la del canal de Callejas. ¿Quién es la vieja? Pues no te ve tus videos este cerote, vos. Es que yo no sé, cerote, como ustedes, una vieja, la otra vieja y aquella vieja de ayer. La vieja es la señora que cuidaba Callejas. Ya, vaya, yo sé. No sabes, pendejo. Hasta ahorita me estás diciendo de ella, la señora. No, pues no, más no. Gente, la que lo baña. Se acabó el contrato. La que lo baña. La que lo bañó en el Ice Bucket Challenge. Vaya, está bien. La vieja. Pero yo vieja le llamo mujer. ¿De qué color es el pelo de ella? Es chiquitita y no habla, más es bien seria. ¿Cómo no va a hablar? Esa vieja cerota hace una gran salida. No me habla. Vos no la conoces ni yo la conozco. Ya no está con él. No era ella. Vos decís a la vieja puta que está ahí. Ay, ¿por qué tan referida? Yo soy bien pendejo para hablar. Sí, yo sé. Por eso, este hijo de puta, le tengo que tener cuidado. Se cancela todo, dice. Cuando haga firmar a este hijo de puta, tenemos que tener cuidado, calla. Un toque de TNT en las paredes. En el futuro, o sea, puta, es que yo me imagino. Una verga de casa, perro. Lo vamos a lograr, gente. Entonces, estamos dando el anuncio desde ahorita para que ustedes sepan. Mañana tenemos directo a las 9 de la noche en el canal de Callejas. Pero en aquel cuarto, man. Aquí, mucho pedo. Ah, no, si ya no vamos a estar aquí, pero... mañana vamos para otro. Nos van a mover ya porque dicen que... Huevo. Como yo me las puedo, va. Okay. De puta. Mañana vamos a estar en el canal de Callejas a las 9 de la noche, gente, claro, para que se conecten. Creo que nos van a subir a los pisos de arriba. Y va a estar bien vergón. Dice, mis mejores deseos para ustedes, bichos, si lo sueñan, lo pueden lograr. Es que no es ni un sueño, o sea, ya es una realidad. Hay que trabajar nada más. No es un sueño ya, o sea, esto es real. Constantes. Man. Les estamos avisando. Es el cel. Sí, el cel. De cerdo. Sí, sí. O de seis. Sí, de es mi cel, Simón. ¿Y por qué el cerdito? Porque me dicen Piglet. Dice, hacerle un cuarto a Cristian, dice. Fíjate que Cristian ya... ¡Qué lindo! Cristian es un amor con nosotros, pero... La casita del perro. Chiquita, para que... Me cupiste, tío. Cristian, perro, si están viendo más... Te la voy a acondicionar, hijo de puta. Te voy a poner un tubo. Un little TV. Un tragaluz. Un little TV. Una cajita de zapatos. De cama. Sí. Un little. Solo le ponemos una toalla doblada. ¿Has visto los ventiladores que usan los microbuseros, madre? Eso que le dan en la CD. En la USB. Muy grande. USB. Muy grande. En la USB. En el cenicero. En el cenicero. Qué culero. Maje. Uh-huh. Y mira, por si se te queda muy alta la casita así, te le voy a hacer un techito. Así, un cielito. No, hombre, maje, no sabes. Con un candelabro. Un roof. Que, sí, no, esa, un cielo. Un cielo falso. Qué vergüenza. Para que le quede. Culos no vas a poder meter ahí, más. Ni que le salen, pues.
huevo, todo que fuera mío, maje. Pero te vas a tener que quitar los zapatos. Ey, ese hijo de puta sí es zapatudo, va, maje. Sí, huevo. Puta, usa camiseta side. Talla 8 de 11 niño, usa. Maje. Yo no, uso 11. Digo, puta, hijo. ¿Qué? 11. No. Maje, sí, maje. Maje, para hacer un video buscándole ropa a Cristian, maje. No, ya te dijo que es número talla 8, 8 de niño. Para no, quien le quiera mandar a Cristian, ahí talla 8 de niño. Y zapatos número 11. No, ¿y qué marca le gusta? Nike. No, 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 no. Dijo una marca que le gustaba en específico. Es Tommy. Tommy. No, Tommy era. Sí, Tommy era. La Gap dice, no le gustan chiperos, ni de Rose. Dice, una bolsa de croquetas de cachorro, dice. No, Doggy no Puppy. Lo ofendan, culeros. De Doggy Puppy. Dice, Jake, un cuarto solo para mods. Más, ya saben ustedes más que los mods van a tener un vergo de beneficios con nosotros más. ¿Qué es un...? Los moderadores que ayudan a moderar el canal, más esa gente ya está, sí, pero, ya está, que tienen su espacio. Pero cuando no haya reservación. Sí, solo de lunes a martes. Y de 3 de la tarde en adelante, porque estos dos malditos dormidos viven nada más. Sí, a huevo. Nosotros solo vivimos la mitad del día, gente, somos como las tortugas. Sí, ¿te gusta dormir con la cabeza adentro? Me salió, güey. Más es cierto. ¿Cómo duerme la tortuga? Yo no sé, pendejo. ¿Vos tenés algún fetiche viendo tortugas o qué? Espérate, hijo de puta. Bien entendiste el mensaje, hijo de puta. Claro, pendejo. ¿Qué crees que soy estúpido? Dice, Nico, cerrar los ojos 3 veces si estás en peligro, dice. Entonces, no, yo en peligro. No, no, no. Estoy bien. Eso gracias. Es para que ustedes sepan. Que viene ese proyecto con Callejas, Nico y yo. Y viene hecho de corazón, gente. Porque realmente necesidad no tenemos nosotros de irnos a vivir solos. Pero creemos vos que... sí, tu papá ya no te aguanta. Un poco, sí. Pero no, creemos... Es la verdad. Hablemos algo aquí en serio. ¿Habrá cuarto del amor? ¿Por qué estás aquí? Claro. Un cuarto solo para secreto, pisar, maje. En la bodega. Pero le tenemos la que decir poder. Al ángel que nos mande de esos arneses, maje. Padrino, ¿estás aquí? ¿Qué arneses? ¿Para qué? Puta, el padrino es la bestia. ¿Arneses de qué? Ese hueputa tiene mujeres, gente man. Colgada en el techo, más una vez no, me hizo mujeres, videollamada. Y estaba una cerota así con una manzana en la boca. Y el maje pisándola, maje. Bien vergón, maje. Eso yo no lo logré ver, solo vi ya el arnés, maje. Ya estaba desutilizado. Pero me lo imaginé. Dice, bro, on the serious side, dice, after working in LA Science, dice, ahí está el padrino, ¿ves? ¡Puta! ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó, loco? Metió el directo ahí. ¿Qué pasó, Lorenzo? ¿Qué te parece la idea que estamos planteando ahorita, maje? Mira, la idea está vergona porque deberían de conseguirte un rancho en el Tunco, un rancho en las Veraneras, Salinitas, el Cuco. Eso es más y haces una cadena, cerotón. Y ahí, y la mera que te va a ver, la mara te mira virtual, cerote. Con 100 personas cada semana te haces millonario, cerotón. La idea está vergona. Pero, maje, ¿nos vas a dar arneses para pisar o qué? Te doy el capullo que querrás, te mando yo al Biden, te mando los ITM, Air Force One, Biden, toda mierda, loco. Vergón. Maje, contamos con vos para esta mierda, cerote. Aquí me tenés, decime cuánto querés, ahí te llega. Yo a ver cómo, ¿ok? Órale, 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 padrino, un abrazo. No y de saludarme a Les Nico, ese carajo tiene huevos de estar en la partida ahí, loco. Ya le hubieran un francotirador, ya le hubieran quitado la cabeza a cerote, pero que tenga mucho respeto, Nico. Estás ahí con este cerotón y el Callejas tiene que rebajar esa puta camiseta que anda como que es Pepsi, loco. Vale verga. Y aplastada, man. En especial, y esa es Diet Coke o Diet Pepsi, yo no sé. Es Diet Pepsi, puta. Así, mira, estaba así. Es Pepsi. Oye, Callejas, haceme la cara así más fea, mirame la cara más fea, dámela más fea, enseñá. Padrino, gracias por siempre apoyarnos y querernos, te agradecemos mucho, yo sé que... Aquí te estamos monitoreando con el Echelon, toda la inteligencia de este país, estamos monitoreando todo el día. A la mierda. A la
mierda, padrino. Pa' lobby. Maje, sí. Maje, yo creo que hasta colgué sin querer con el pedo, maje. O lo sintió él y cortó. Maje me hizo mierda. Estuvo botando la presión, me va a subir. Neta, te lo juro que... Avísame, maje, avísame. No, ya estuvo. Pero qué buen pedo, maje. Pensé que iba a ser más inofensivo. Como una morsa se escuchó, va. Mierda, se me llenó de partículas de caca, maje. No, maje, esa mierda es contra el coronavirus, maje. Peor, maje. No, pero fue buen pedo, va. Maje, pero ya, pero calla. Fue un pedo ronco. Como... Sí, qué horrible. Ay, estuvo esa mierda. Me acabó el agua, de la... Déjame una agüita. Sí, mamá. Ese gusto, no sirve ya. Arruinaron las bocinas del teléfono, gente. Este hijo de puta se tiró un pedo. Parece carpa de circo Callejas con esa camisa. Mierda, loco. Pepsi de 500 litros. De... ¿Cómo? Pepsi de 500 litros. Es que el colorcito de la camiseta que te has dejado caer, man. Eso a mí me gustó. Neta, güey. Neta, güey. No mames, eh. Epa, entonces, bueno, eso queremos avisar. Mañana, gente, vamos a tener directo a partir de las 9 de la noche en el canal de Callejas. Recuerden que el sábado tenemos el concurso de talentos donde voy a regalar $100 a la persona más talentosa que la gente del chat vote. El domingo tenemos ¿Quién quiere ser millonario? Donde voy a traer a 3 personas del chat. Pepsi de 500 litros, tractor, tractor, tractor. Voy a traer a 3 personas del chat que van a poder ganarse $100 también. Les aviso desde ya. La vieja confiable. Y tractor, tractor, quiero invitarlos tractor. A que... Dale, a ver. Jakey, cuando llegó la policía a tu casa. Bien vergón estuvo, ¿va? Ahí vieron el clip, estuvo vergón. No, pues... es perro tu tata, ya vi. Sí, lo es. Con escuela los Paloma, hizo mierda. Pero los quiero invitar a que sigan el proyecto que vamos a tener Callejas y yo. Como les repito, Callejas va a ser el primero que va a subir el primer blog donde ya diga, gente, es oficial... Tenemos la Streamer House con Jake. Y empieza el de verga, cerote. Una mierda donde nos van a ver en vivo todos los días. Nos van a ver creando contenido todos los días. Callejas parece bolsita sorpresa con esa camisa cara llorando de risa. Ya no me van a reír, hijo de puta, que se me sube la presión. Maje, pero maje. No me causa gracia. A mí sí. Nosotros sí, pendejo. Bolsita sorpresa. Es que, maje, te tenés que buscar una de esas mierdas, espérate. Maje, yo soy Pac-Man. Perro. Hasta la cabeza me duele. Madre, me está riendo. Nada que ver, pero. No, nada que ver. Sí, sí, no, no, no. Nada que ver, pero. Te lo tengo que quitar aquí. Es hijo de puta. ¡Qué vergüenza! Ya. Mara, dice, ya. Pero cuando Callejas sube el primer blog será en el 2025. Se mueve las cortinas de la Pepsi el Callejas. Ya. En el 2025. Ya, maje, va. No es Cristian ese hijo de puta que está hablando. No. Callejas parece tambo de Zetagas con esa camisa. Ah, no es divertido, cerote. Como a mierda, hijo de puta. ¿Alguna pregunta que tenga el chat acerca de este tema? Sin mamada, pa, hijo de puta. ¿Qué les interese saber? Yo creo que está más que claro. Básicamente una casa streamer donde se van a poder hospedar. Van a poder acompañarnos en el día igual, vivir la experiencia de cómo nosotros streameamos. Y pues tener un lugar donde llegar. Más barato que un hotel, más barato que un Airbnb. Y más vergón porque van a estar cerca de los creadores de contenido que les gusta, gente. Así que ahí está. Dice Callejas Sistema. Dice, ¿qué pasó? Se pasó el TNT pintando así. Dice, esa sorpresita. Ahí está. ¿Alguna pregunta que tengan, gente?
acerca del mismo tema este. Dice, van a traer los mejores culos de Sibar. Mira, la verdad es que no tenemos intenciones, maje, con el tema de las mujeres, o sea... Pues, si se puede. Si se puede, si pasa... Cuando alguna, ustedes saben que siempre lo hacemos. Sí, sí, si pasa, vergón, maje, pero si no, tampoco es prioridad, ¿me entiendes? O sea, no es esa la intención, ¿verdad? No, no es esa. Uh-huh. Dice, ¿cuánto es lo que tienen como máximo o límite para poder invertir en la vivienda? No hay límite, maje. Bolsa de sorpresa, tractor, bolsita de sorpresa, tractor, tractor. No hay límite porque realmente, pues, como se va a pagar en conjunto, pues, simplemente ver a cuántos años es el préstamo o lo que nos vayan a dar. Y pagarlo, más, o sea, más que hacerle huevos, es un compromiso real, o sea. No, es que yo pienso que compraríamos nada más el terreno, más. Y la construiríamos desde cero. Y yo me encargo del resto. Saldría más cómodo, cerote. Sí. Porque si no, esos hijos de puta no van a hartar vivos. Con taxes. Y yo, man, me harto gente así. A huevo. Entonces, come mierda. Ya me dice la chera que al 10.5% nos quiere meter la mona. Mejor pagarlo de un solo. Entonces, mejor en el terrenito. Lo pagas de un solo y a la verga. Dice. No, al revés. No, el banco te agarra el terreno y lo empezás a pagar y ahí luego le metes lo que querrás. Y el mismo Streamhouse que pague todo. Dice, deberían de ser un meet and greet de los tres, dice. ¿Cuándo te vas vos? El... No sé, pero tengo... No tengo, tal vez lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no sé. No sé, voy a extender un poco el tiempo. ¿Para qué? Mejor me voy el domingo. No, no sé. Es que... No sé, cerote. Voy a ver qué pasa. ¿Por qué me preguntas eso, maje? La gente está preguntando, maje. Me tenía que ir el domingo, pero puedo quedarme un par de días más. Ojalá, cerote. Tal vez hasta el miércoles, mucho. Dice, no pensé, dice, en el Encanto pueden comprar terreno. Dice, puta, pero es que es muy metido en el Encanto. ¿Y dónde, maje, es eso? Ahí donde vive Nayib, maje, pero es muy metido. Yo ya he ido, maje. Es muy adentro, cerote, y qué hueva. No podrías tener, hay vergas, mira, de casas. Yo no, fui, no, y hay pijas, no, de, no, casa. No podrías tener algo así cercano a ello. No podrías, no, seamos honestos. Mucha seguridad. Ajá, entonces estarías muy, muy, hay lugares muy bonitos, más ahí de camino a la playa, pero es que ya no fuimos muy lejos, sí, o sea. Y sería un target cibernético. Colonia, yo fui a una donde hasta Alce, Javier. Uh-huh. Más en El Salvador, una colonia donde había casa aquí. Alces. Y aquí, lo... Alces, aquí. Alces, maje, pendejo. Maje, venados y alces. Maje, y ya se habrán acabado. Ya se habrá, puta, más el primer blog va a ser que nos vayamos a ir a buscar propiedades, cerote, terrenitos, maje. Maje, pero porque en ese lugar la, que... La nueva colonia que hicieron que une Nuevo Cucatlán con Vía del Mar, ya estará todo eso ocupado ahí, maje. Uh-huh. Hay algo bonito, ¿sabes? Serían caritos los terrenos, ¿sabes? Sí, pero valdría la ahí pena. Ahí de bolsín para arriba. Uh-huh. Yo tengo un terreno en El Escalón, dice, por el parque, y lo tengo en venta, dice René. Bueno, mandalo, cerote. Dice, ahí en Marsella, vayan. No, cerote, para vivir en si primero, maje, yo ya dije, maje. Christian, prefiero comerme un perro vivo, cerote, antes que vivir en Marsella, cerote. Cristian, no está bien, dejo de puta. Saludos, Nalgón. Dice, pero loco es Nico, dice, ¿pueden compartir WhatsApp? Dice, tengo un terreno de 1,000 varas, dice, quedarás en la playa El Pimental, frente al mar, dice. Puta, podría ser la playa La Libertad, cerote. Transmitir de ahí. Lo que pasa es que, Atonal, es que, man, esos lugares no tienen buen internet generalmente, fíjate. Sí, y por eso no hemos pensado en... De darle... Obviamente que como, mira, como inversión fuera vergón. Y ahora darle star a un motor de eso, si no tenés suficiente potencia vas a valer verga. O sea... Es que mira, y busquemos, o sea, seamos realistas, la mayoría de gente que viene a San Salvador alquila en San Salvador o en Santa Tecla. Para ir donde querrás, o sea, no queremos que mandas. Exacto. A no ser que el cerote... Saludos para Humansor, dice, definitivamente es otro pedo, es Nico, dice. Humansor es uno de mis top donators, más es... Mano derecha, cerote. Saludos, mi viejo. Maje, yo creo que... Yo, de hecho, lo dijimos un día, ¿verdad? Que queríamos presentarle a Beus, a Nico, ¿va? ¿O a quién dijimos que le queríamos presentar? Presentame, cerote, que tengan negocios y hagan negocios. Beus, maje, sí, Beus es de espalda, mamá, maje. Ok. Pero dijimos, queremos que te conozcas con el Nico porque son bien parecidos, cerote. Muchos de mis donadores... Borrachos y trovadores, no, 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 no. Muchos de mis donadores tienen como tu misma mentalidad, cerote. Que decir, vamos a apoyar, a creer y a hacerlo. O sea, no es de decir algún día, no es de decir, mira, cuándo. Mucha gente ve mal lo que uno hace de apoyarlos a ustedes. Pero en realidad, cabrón, esta mierda no es tan sencillo de hacer reír a mucha gente.
te critican, te tratan de pendejo. No es fácil que te digan bolsa de dulce. Me gusta cuando estas callejas no haga caso, corazón rojo. No es fácil que te digan pexi aplastada a la verga. Es un pedo esto, la verdad, un puto problema. Y mira, y es divertido cuando uno está estresado allá. Cabrón, estos son los únicos que lo relajan a uno, loco. Es la verdad. Entonces, si puedes apoyar, cerote, ¿por qué no hacerlo, verdad? Yo pienso eso, humildemente. O sea, no es que me burle de vos, cerote, ni nada así. Más, ¿y por qué? Bueno, mucha gente dice, más, que vos y yo nos tratamos mal. O que yo soy bien abusivo. Más, pero ¿por qué me hiciste la propuesta a mí y no a otro creador? Deja de ser tan polémico, hijo de puta. No, pero es que eso no te quita eso. Sí, porque soy vecino. Pero ¿por qué me hiciste la propuesta a mí y no a otro creador? Es que soy muy polémico. Mira, para empezar, como vos decís, papá, por ejemplo, nosotros todavía estamos solteros. Eso implica, más. Un verbo. No. ¿Y cómo es que se quieren vivir solo? Esperate, pendejo. Y no, ahí vos saltaste. ¡Ay, yo también! Dale. Va. Qué culero. Entonces, ojalá no nos vayan a sacar una maldita. Ya estuvo, man. Va, siento que nos llevamos bien. Ya te hice mía. Somos una manada. Ajá. ¿Cómo es? Ya la hice mía. Me dio alergia esa mía. Ajá. O sea, siento que es algo que se puede llevar a cabo, pues. Ajá. ¿Qué más? Eso. Sentí que somos compatibles. Soportables, ¿verdad? Uh-huh. Es que somos soportables, gente. Esa mierda es una mierda que no cualquiera tiene. Como el agua y el aceite. Nunca hemos peleado, ¿verdad, man? Lo que sigo esperando son las veces que me ha dicho, te voy a dar la mitad. Pues hijo de la gran puta, ¿y cuánto no te he apoyado yo en tu canal, pendejo? Perdón. Marcella no, porque ahí está Soya, por eso se fue Larín de allí. No. Estamos sacando los trapos al sol, Jay. Larín se fue porque tenía que crear su casa allá donde él vive, más. Él ahí se siente cómodo. Pero no se fue por Soya. Aunque si hubiera vivido ahí, veo que Soya se muda, también me fuera. ¿Cómo? Mentira. Dice Jay, cuando Snico dice que luego él se encarga, ¿significa que va a pagar o que él consigue materiales y así? Man, yo no soy del país, o sea, me voy a encargar, pues me voy a encargar de comprar acá y de hacer todo lo necesario. O sea, no voy a decirle, mira, la construcción va a costar $150,000, dame vos 50 y yo 50. ¿No? Yo voy a poner todo, lo vamos a tratar con abogados, a que ellos paguen la deuda de cada quien al tiempo que ellos se les antoje. Lo que yo quiero es tener un lugar donde descansar tranquilo, que este hijo de puta no me grite en el oído eso. Ah, y una piscina que quiero con luces inteligente. ¿Ya? Es todo lo que yo pido. La piscina va a ser más inteligente que nosotros. Y un puto bar quiero, cero. Ya estoy harto. Qué rico, man. Mierdas aquí que no. Más, ¿te imaginas qué vergón, más, es que lleguen un vergo de extranjeros al bar de nosotros, más, servirnos un traguito, más, estar en la piscinita, poner musiquita? Puta. No, vamos a poner musicón, cero. No, musiquita, tranquilo, más. O sea. Obviamente que vamos a tener un espacio aislado de ruido y todo eso, porque ese es el objetivo, ¿verdad? Uh-huh. Pero imagínate, cerote, que vos te levantes a eso de las 3 de la tarde. Va, mira, me levanto yo, está la muchacha, porque vamos a tener una muchacha, cerote. Vos y yo no sabemos hacer nada. Espérate. Mira, al principio yo siento que por lo menos tal vez fijan, ¿no? ¿O sí? Bien, una señora que pase ahí, que nos lave la ropa, más que limpie la casa, que cocine. Una vieja cerota, maje, que ayude. Maje. Le pagamos entre los dos, maje. Maje, porque le... Yo sí tengo la maña, cero, pendejo. Espérate, Nico. Se va a levantar la señora. Buenas, les hice papa con carne. Vergón, ya me levanto. Yo me voy a levantar, pues, antes que vos. Yo me voy a levantar y voy a llegar. Ah, pues. Espérate. Pero que me cocine saludable, maje. Así, para que bajes de peso. Yo voy a... Calleja, cerote, levantate. Es que es una parte del contrato. Jake, levantate, pendejo. ¿Qué pasó? Ya está el almuerzo, cerote. Ah, vaya. Ya llego yo, cerote. Me siento en la mesita. Déjemelo en el horno. No. En el microondas. Llego yo, más, me siento en la mesita. Y vergón, vea. Ya empiezo a comer. En eso llega Calleja. Qué rico se ve eso. ¿Y sodita no tiene? Sí, más, ahí está. Agarra hielo, va.
Llega, ayúdame, hijo de puta. Vergón, maje, va. Aquí está el hielo, cerote. Vergón, y postre, y postrecito. Ajá. Y postrecito no hay. De zanahoria ahí se va a decir la señora. Va, está bien, está bien. Y tal vez las mierdas. Espérate, espérate. Don Edgar, ¿y de tomar qué quiere? Ah, un jugo de zanahoria. Pero más, si te lo ponen, más, si te lo ponen aquí, ¿cómo le haces? ¿Cómo lo haces? ¿Ah? Y si te lo pones. Yo le hago aquí, va. Espérate que es mía, es mía. Entonces, vergón, ya no sirven la comida y vergón. Yo te digo, ¿qué pedo, maje? Maje, ahí hay huéspedes, te voy a decir yo. Me despertó a las... Espérate, espérate, espérate. Y ahí no vas a estar vos. Yo te voy a decir... Cállate, estúpido. Me espérate, te voy a decir... A las 4 de la mañana. Espérate, cerote. Puta espérate, espérate, pendejo. Le voy a decir yo, maje, ahí hay huéspedes. Ay, ¿quiénes están? Unos majes que nos han donado. Ah, vergón. Vamos a saludar, cerote. Majes que no me he bañado, Jake. Anda, bañate, pues, cerote. ¿Va? ¿Qué hora son? Las 3. Va, tipo 5 te voy a ir a despertar otra vez ya bañado. Va. Vergón, vergón. Va, ya se baña el cirujano, el hijo de la gran puta y todo el de verga. Ya llego yo, majes. Calle, vamos a saludar, cerote. Se le va a ir el día, hijo de puta. Y solo un día en medio. Vamos, pues, vergón. Ya llegamos, vea. Hola, hola, buenas. Ay, Jake, una foto que no sé qué. Mire, gracias, qué bonita está la casa. Todo. Qué bonito. Ahí viene con mi esposo, mi hija. A ella le gusta un vergo. Me alegra verlos. Nosotros los queremos desde allá, desde Houston. Los vemos a ustedes todo el tiempo, que no sé qué. Va, vergón. Ya nos tomamos la fotito. Si quiere salir con mi hija, adelante. Puede llevarla. Ya va. Sí, ya va, hijo de puta. En eso, claro. En eso te dicen. Vale, mire, ¿qué podemos hacer ahora? Y nosotros le decimos, mire, fíjese, mire, que... ¿no quiere grabar un video con mi hija de una cita? No, ¿qué fue, Sniquito? ¿Cómo? ¿Qué fue, Sniquito? Dice. Nada, es que un día de estos en la playa nos dormimos como a las 9. Espérate, ya vamos a contar eso. Entonces venimos nosotros, más, y le digo yo, mire, fíjese que nosotros terminamos a eso de las 11 de la noche los lives. Callejas tiene que ser el suyo, voy a ser el mío. Pero si usted gusta al terminar, pues nos vemos, vea. O sea, nos vemos acá en la placita. Uh-huh. Vamos a tener una placita ahí, vergón. A eso, a las 11, cerote, ya nos tienen los tragos listos, las boquitas, todo el desvergue, más. Y ya salimos a la placita, tomamos con los suscriptores, cerote, nos metemos a la piscina y todo el desvergue, más. Puta, qué vergón, cerote. El beso. Tu madre, según vos voy a preguntar cuál beso, ¿cómo? Pendejo. ¿Querés que te demos uno? ¿O qué no, pidiendo? Este pendejo quería que preguntara cuál beso y me iba a decir esta. Ya eso sabía no yo. ¿Cómo no? Es que se quedan viendo los dos bien raros. Vean, retrocedan. Mirámoslo a él, pues está celoso. Ok. No, estoy molesto. Todavía tenés miedo. Porque un hijo de puta llegó un día y me dice, venite, maje. ¿A dónde? Y yo... vengo y compro el vuelo de ahora para mañana, ¿no? Me costó caro, por cierto. Me vine. ¿Por qué quisiste? Y como yo soy buluquito es gordito. Uh-huh. Yo no quepo en un maldito sillón de mierda de esos chiquitos. Y no me gusta venir pegado de cualquier pendejo, porque a veces, puta, man, es hostigue venir uno así, cerote, 4 horas o 5. O sea, yo no. Vaya, me compré un primera clase, ¿va? Que vale verga. Vengo la primera noche y todo chilling y vieron que hubo un de verga y jodimos, va. Y un hijo de puta se va. Desaparece. Menos mal te vale verga. Y nos deja. La gente de Twitter. Y nos deja a mí a Calleja nada más. Dos cuatro, días, vamos. 5 días, hijo. 3 días, ¿cuánto pasó? De los 5 días solo llegó una noche, un día. Se duerme a las 9, el hijo de puta, y me despierta a las 4 de la mañana. Yo lo veo sentado en una mesa. Pero yo me asusté porque, o sea, ¿qué pedo aquí, va? Porque este que se levanta a las 4 de la mañana es un puto pecado, ma. Y yo, madre, ¿qué pedo? Tengo hambre. Uh-huh. No te dije. Te dije, ¿querés un café? Ah, sí, sí. Ajá, ¿y te hartaste cuántas galletas? Yo haciéndole un café a este hijo de puta. Más, y según vos, yo cuento. No le hago un café ni a mi madre, oigan bien. Yo te pienso que todo ando contando. Más, te quiero decir eso. Porque el huevo. Nos quedamos como perros los dos, más. Pero un hijo de puta aquí que dijo, ay, venite. Por eso me vine, cerote. Y por mí, yo sé. Pendejo. No, lo que pasa es que fui a pisar, maje. Era necesario, maje. Ahí estabas en directo, maje, al ratito. Es que yo tengo un compromiso con mi comunidad, cerote. Los tengo que cumplir, maje. Maje, pero algo sí te vamos a decir, maje.
cuidadito y te corrompe y te cambia el dinero, más allá comenzamos a ver. Yo gano un vergo, cerote, porque la gente me apoya, pero yo sigo siendo el mismo, pendejo. No, vaya. Maje, sí, me han sacado, me han sacado el almuerzo, hijo de puta. Está bien. ¿Qué? Esos temas, cerotes, no los toques. El almuerzo. Le quebraste la tarjeta, culero. Me quebraste la tarjeta, hijo de puta. Yo te gasté 30 pesitos. Sí. No, 50 pesitos, le robé 20. Ayer, pendejo. Espérate, le robé 20, le botamos como $3, que andaba como viejita el pendejo, le rompí la cartera. Y le gasté 30 pesitos en cerveza. Con la tarjeta. Eso, y la oposición, más hubiera gastado unos $500 de esa mierda. Seas culero. ¿Y por qué, pendejo? Ni que me sobra el dinero, pendejo. Mierda, si me has tenido de payaso el día anterior, pendejo. Tenías que pagarme algo, cerote. Ay, por lo menos las alitas sí se las sacó. Estúpido. Dice, maje, si te hubiera quedado en el rancho de Nico, ahí donde Don Chiri estuviera, dice. Ya le bajó la llenazón a Calleja, ya se puede dar superchelas. Sí, ya. Sí, ya. Gente, manden superchelas ahorita, 20 pesos. Pero sí, suave, tocamos, suave, tocadita. Es que puta, la otra vez me metieron 5 y lo hicieron mierda toda la semana. ¿Cómo? Me pasó cagando como 3 días, tipo, puta. Puta. No, maje, no, ¿para qué? Maje, 3 días pasó cagando. Vez. Y unos pedos, hijo de puta, ¿qué? Maje, es que... Maje, yo salí del cuarto y... Dice, es Nico, y si eso es lo que quieres, ¿por qué en tus sueños no están tus hijos y esos mismos planes, pero con personas más importantes que estos dos? No, 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 eso es cosa aparte. Mis hijos tienen todo lo necesario, no se preocupen. No, maje, es Nico paga una casa en Estados Unidos... Espérate, yo voy a contestar por vos. El Nico paga una casa para él y para sus hijos, ¿no? En Estados Unidos. No, o sea, no, yo vivo solo, pendejo. Pues eso te estoy diciendo. Pagas una casa para vos y una para tus hijos. Mi casa es mía propia, cerote. Yo no pago mi casa. Ah, pues paga la casa de los niños, vaya. Le pago la casa a la mamá de mis hijos para que vivan con ellos. Y le doy dinero suficiente semanal para que vivan bien. Entonces no vengan a hablar mierda, cerote. No. Volvés a poner un comentario así de pendejo, Ernesto, y te baneamos. No soy una persona que ve nada de eso. Mis hijos son los que más amo en el mundo. Por favor, no me lo saquen. Y están bien, y gracias por la pregunta. Pero también son amigos míos estos cerotes y hay que apoyarlos. Porque o sea, yo también no les tuve hace falta nada. Yo también tuve sueños. Y nosotros somos los hijos más grandes que adoptamos. Y a mí ningún hijo de puta me apoyó. Créanmelo. Hasta debajo de puentes he vivido. Más se quita esa mierda. No seas culo. Baja. Entonces son mierdas que uno no tiene que estar contando. Porque a nadie le importa. Bien, bien, bien. A la gente le importa y quieren que mañana en el en vivo mío contemos la historia de Big Nico. ¿Cómo del ave fue? Fénix. Del Fénix de Nico. Es un poco difícil. Con un adelantito me han disparado, me han... Hasta ahí dejarlo. Solo enseñar una... ¿Una qué? Una agujero de bala. Ajá. No, pero de los de arriba, de los que se ven, de los que se ven. No, no, en los brazos no tengo. En las piernas. Tengo unos en las piernas y en la columna. No, mañana entonces. Gente, si ustedes realmente, ustedes pueden ¿puedo decir... enseñárselos aquí? No, porque no, pero si ustedes quieren conocer no, realmente la historia de Nico, mañana lo van a tener disponible en el canal de Carías a partir de las 9 de la noche. Vaya, ¿ustedes? Y lo que les quiero decir yo, cerote, que uno no tiene que ser mierda con la gente, porque contigo han sido dice Ernesto, mierda. No es hate, dice, nomás es la pregunta, porque dijo que quería descansar. Y la no, es que te voy a explicar a qué se refiere Nico con descansar, cerote. Aquí él todas esas preguntas candentes, mañana Nico se las va a contestar. ¿A qué te dedicas? O sea, él ahí lo va a decir. O sea, ¿cómo te explico, Ernesto? Nico aquí en El Salvador no tiene un espacio para descansar. Tiene su hogar, donde está su familia y todo el desmadre. ¿Y aquí pero... a casa donde fuimos allá? Ahí vive mi hermana, cerote. Y no en me gusta ir a hacerle ruido. Es mía también. Pero no me gusta ir a molestar a mi hermana y a sus bebés, porque no. Ah, ellos ahí viven. O sea, él no tiene un lugar aquí en El Salvador. Nos bañamos aquí en el segundo plano. Ah, exactamente. Él no tiene un lugar aquí en El Salvador donde descansar. O sea, realmente él viene aquí a El Salvador por vernos a nosotros. No por nada más, Bacerote, la verdad. Con nadie más he estado. Más si yo le he pasado rogando, diciéndole, venite, Cerote. Ay, después te vas 3 días, hijo de puta. No, no es eso, pendejo. Es que vos no me avisaste que íbamos a la playa y a mí no me gusta la playa, Cerote. Vos comés mierda. No aquí. Me gusta, Cerote. Ey, espérate, ¿a quién no le gusta la playa aquí? Un rancho chingón. A mí no me gusta. Más veces no me has invitado que vayamos a la playa, un Cerote. Un día y me harto. Espérate que y 6 días. Aguanté 2 más. Espérate que quiero hacer pipí. Aguanté 2 más, 2 días aguanté, cerote. Maje, pero es que este cerote se pasa de verga. Y aparte que ni culos tenía yo. Come mierda, como que mujerear vengo yo a hacerte, hombre fiel. Va. ¿Fiel a quién, cerote? Ah, con quien quiera que yo esté, pero bueno. No.
Vaya, en el momento, va, en el momento. Mañana. Yo soy fiel si estoy con usted ahorita. Mañana ya no me esté preguntando porque yo tampoco soy suyo. Y ni es su cumpleaños. Ey, pendejo. Come mierda, hijo. Es que la verdad, cerote. Nadie es dueño de nadie. ¿Me entiendes? Uh-huh. Cada quien se engaña como quiere, cerote. Sí, mo. Vaya, digamos. Ah, y voy a regalar también libros, mae, porque estoy escribiendo un libro de mi vida. Pero cuando lo tengas. Sí. Cuando lo tengas. Vos viste ese libro. Sí, te tiré una pequeña. Una introducción. Estaba cagado a la risa, ¿no? Bien vergüenza. Ajá, voy a meterlo online para que lo puedan descargar. Este más escribe su libro en tercera persona y es cagado a la risa. O sea, cuento mi propia historia. Pero en tercera persona. Ah, huevo, está cagado a la risa. Sí, está cagado, mae. Tengo 29 páginas ya. Dice, vaya, miren, no sigan haciendo esas preguntas, guárdenlas para mañana. Jensi. Sí, solo que a veces esta o esta, pero bueno, soy fiel siempre. No crean, ahí donde lo ven al hijo de puta, dejen que se cagan. Contamos. No, callate, hijo de puta, estúpido, mal hablado. Contamos. Pobre sábado. Se lo te pendejo para hablar. No. Hizo que se cagara una bicha. No, más dejen de hablar mierda. No. Tengo cola que me pisen, pendejo. No, en serio, hiciste que hiciera pupú. No, más. Yo sí hago que se hagan pupú las bichas, más. O sea, yo las piso maje, y de la nada cuando están pisando conmigo se cagan. La puta, maje, sea la mía. Pero es vergonzoso. Es fiel con Manuel a mano saludando Jurito. ¿A qué hora va a ser el libro? Entre 8 y 9. No, a las 9. A las 9. Estén pendientes ahí del Instagram. Ahí, pues, a las 9 en punto, gente. ¿De dónde sacarán los 150 mil? Dice Ricardo. Te sorprendiera. De abajo de la manga, hijo de puta. A mí me cagaron la paloma, no es broma. Dice mucho yede, el pupú amarillo. No, mira, o sea, por eso les estoy diciendo, o sea, ahorita nosotros maje, vamos a empezar, dormí, lógicamente. No tomé hoy. Cristian, Cristian, come mierda, hijo de puta, vení. Culero. Ya aburres ese rato, vos. No, o sea, mira. Solo cuando anda verga nos busca. Lógicamente, pues, se va a sacar un préstamo, maje. Se va a sacar un préstamo, tenemos que buscar. Mira, a modo de que sea una cifra realista. Quiero aclararle para poder algo. Ir pagando, maje, también. O sea, sí puedo trabajar con dinero propio, pero a nadie que haga negocios vas a ver trabajando con dinero propio. Siempre va a trabajar con un banco. Sí. Porque hay que saber aprovechar las oportunidades. O sea, no puedes quedarte sin capital, más, la verdad. Es de pendejo, así como yo. Yo pago todo en efectivo porque soy cerote. O sea, aquí hay unas cuestiones que por razones obvias, va. Claro, no van ni le enseñar. No se muestran, pero podría trabajar con dinero propio. ¿Qué dice Drupi, vos, que me estás jodiendo? Todos lo vieron por el reflejo de la ventana. Ah, que Dios los bendiga, cerotes. Drupi. Pero bueno, no es eso, sino que uno tiene maje, que... Maje, mira cómo andas ahora, igual que Josh, maje, Nichols. Drake y Josh. Ajá, cabal, solo que... Sí. ¡Oye, hermano! Ese es el otro, maje. Dame un abrazo, viejo. Ese es el otro. Dice, ese sos vos. Maje, andas de sobrante vos. ¿Sí? Aunque yo tengo. Dice, maje, pero los terrenos en la playa, dice... Nadie quiere en la playa, pendejo. 500 mil barrios solo terreno. ¡Tranquilo, viejo! Terraceado, creo. Ella es Nico. La técnica de construcción en Salvador y en Estados Unidos difieren mucho. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. O sea que si las formas en las que construyen aquí y en la USA son diferentes. De hecho, fíjate que en el rancho que fuimos, yo fui a ver uno que venden, que quería verlo, si lo podía comprar. No encontré a nadie. Pero sí vi que tienen una técnica muy parecida a la que yo uso. O sea, los postes ya no son bambú. Pues son muchachos. Metálicos. No, pendejo. Son metálicos, pero son muy distintos. O sea, la capacidad del peso y la densidad. La lámina es dura. De esa que usan aquí, normal. Para la lámina que yo uso, no, es muy distinta. Porque construyo edificios de 30, 20 pisos. Uh-huh. O sea, y no ando usando tanta armazón de nada. Sino que son más... Más ¿no? sísmicos, se podría decir. Pero es muy distinta. Pero es muy parecido en eso de que sí lleva la misma lámina. Creo que han traído las ideas de allá. Y sí se puede, creo implementar acá la misma forma de construir. Ya veo que usan grúas grandes de pluma. Usan lámina. Ahora ya no usan playbook. La lámina ahí queda.
tiras el concreto, tiras todo, bueno, no voy a explicar tanto. Queda enterrada la lámina. Y no, queda debajo bajo el concreto. O sea, ahí queda la lámina puesta. Ah, ya no tienes que estar quitando, solo quitas. Ahí se quita. No, solo quitas los tubos y ahí la lámina y queda. Ya, ah, o sea, ok, pues sí. Y es hasta mejor que el Playbook. Ajá, pues sí, o sea, te digo que ahí queda. Pero sí, es muy parecido, viejito. ¿En qué parte de El Salvador naciste, dicen? Yo nací... Toda esa historia mañana. Mañana. Ya nos estamos metiendo al tema de Snico. La historia de Snico, además. La historia de Snico. Aquí donde lo ven al Snico, pueden decir, puta, ese Snico tiene pisto, que no sé qué. Ahí tienen sus fichitas, pero tranquilo. Para nada, no, no, no. Lo del gasto, o sea, lo del gasto. Ajá, tampoco es que... Lo del gasto. Que, ajá. Nada más. Pero mañana nos va a contar ahí todo cómo llegó Snico a donde él está. Bien vergüenza la historia, la verdad. Ni las he escuchado, hijo puta. Sabe mucho. No te la puedes, pendejo. ¿Cuánto querés apostar? ¿La digo ahorita? Mañana. Okay. Vas a empezar contándola vos. No, porque me va a caer en todo. No, la que la... No, vos sabés de los balazos. Sí, ya me la... Come mierda, ya mi madre ya me ha contado todo eso. Ese es un punto de mi vida que no me llega. Yo te engañaré con viejo, cara sonriendo, con cuernos, cara sacando la lengua y guiñando. ¡Paula! Muestra el poder que usted tiene, Paula. Mande uno de 100 para que vean que no estamos bromeando aquí. Y guarde un poquito para mañana también. Yo sé más, deberían de ser videos para todos los que estamos interesados aquí en Estados Unidos y queremos comprar. Lo vamos a hacer, majen. O sea, el primer video que vamos a sacar es el video oficial en el blog de Callejas. Uh-huh. Luego voy yo con construyendo el terreno, por ejemplo. ¿Es Nico el gay? Sí. Sí. Muy maricón. Y no hola, decir, Estela. No voy a decir si está bueno, tenés hermanas. Dame amigo. Jale, a mí es Nico, dice el Castillo. Sí, un gusto, si estás allá, viejo. Voy a empezar un trabajo en Arizona, en un convention center. Ajá. Necesitamos y que te vayas a vivir estados, necesito mucho un gente. Año para allá. Un año, te voy a pagar apartamento, todo lo que necesites. ¿Culos y todo? No, de eso no. Trabajo, nada más. Nada más. Sí. Ya. Yeah. ¿Algo más que quieran saber? Todavía quedan 20 minutos de directo. Sí, todavía falta. ¿El que todavía falta? 20 minutos de directo a las 12. ¿Cuánto? 20. Maje, pero yo no he visto que nadie ha donado. ¡Ay, qué pobreza, cerote! No, lo que pasa es que como... No, pero sí, una... Maje, no han donado nada. Separaron. No, pero está bueno. Está bueno. Donando. No, no, ahorita está ya bien. De último ya no... No quiero ser como Cristian, cerote. Ya me voy a donar yo solo por un trago, hijo de puta. No es ese. Espérate, espérate. Cristian, ese día se pasó de verga, sí, bueno. Fue una belleza. Está bien, va. Pues sí, un director tranquilo. Más cuando se tiró el hijo de puta a la piscina. ¿Cuánto paga por hora? Dice Carlos, fíjate que todo eso mañana lo vamos a poder contestar. Tengo hasta de $30 la hora las personas. Dice, yo vivo en Arizona, dice Carlos, para que me des trabajo. No, pero, bueno, que en Arizona dice. Depende, mañana, estate pendiente mañana del directo si y ahí vamos. Si estás dispuesto a que te deje tu familia, tu mujer y tus hijos, te puedo pagar bien. Es que es cierto, a veces uno por trabajar tanto no va, ya no va. Dice, es Nico, yo hago piso laminado y de madera en New York para por contrato, dice. Okay, muy bien. Que me dejen ahí un ahí búsquenme en Instagram y quien quiera más. Mañana le van a poder hacer preguntas a Nico, ahorita es información general, gente, para que lo conozcan, o sea, sí, creo que es la primera vez más que nos tomamos tan en serio esto de acerca de tu vida. Porque no estoy ebrio, cerote. Qué vergüenza. Si no vale no, verga, y mañana tampoco vas a estar. Dice Ernesto, es Nico, me imagino lo que tu forma de ser por toda la caca que te pasó. Espero ese libro, dice, salga pronto. Más el libro está bien vergón, yo ya leí casi 4 páginas, está bien lo vergón. Lo vamos a tener a precio de 99 centavos. Ajá, pero eso lo vamos a cobrar nosotros. Y la entrada VIP, cara radiante con ojos sonrientes. ¿A dónde usted, Paula? A la casa, quizás. No, guachando. Más es Nico, literalmente viene de la mierda, cerota, a convertirse en una igual a gran puta paloma. Yo vivía en una casa de lámina. Ya, ya, mañana, ahorita no. Y vendía chatarra. Mañana, cerote. Bueno, quítale el trago a este hijo puta. No, no, nada. Es que mira... Mañana, Nico. Pendejo. No, o sea, no, espera, te voy a mutear el micrófono. Algo, es algo.
Contemar. No le vaya a pasarse el laringue aburrido con ese blog de las casas. ¿De qué? No, cerote. No. Te vamos a mostrar el empiezo, la mediación y la terminación. Y el final. O sea, no vamos a ir. Yo no te voy a enseñar cuando pongo un ladrillo y después otro. Y si a mi mujer se le ocurre cambiar de color, a la mierda. Cuando has visto que nosotros hacemos contenido mierda, si este llegara a sacar contenido, lo escuelearíamos. No. ¿Quién, yo? Algo serio, vamos a hacer algo serio. Yo no voy a sacar, yo no soy youtuber y no pienso hacerlo, señores. Mi trabajo es algo muy complicado y requiere demasiado tiempo. No tengo tiempo como ellos que se dedican a esto y me agrada porque nos entretiene. No, pero ahorita decir por qué estás aquí. Porque ahorita ya. Gracias, Chinita. Terminaste un trabajo y todavía no has agarrado el otro. Entonces te quedó un lapso de tiempo. Lo que sucede es de que terminé sin detalles, sin detalles, sin detalles, sin detalles. Tengo que esperar a que concrete. Terminaste un trabajo, un poco complicado eso. Lleva un poco de tiempo. Pero dice, no. Es Nico, mi esposo necesita trabajo y se hace de todo. Mañana vamos a contar la historia de Nico en el en vivo de Callejas. Si y él va a mandar su número. Si viven en Maryland, Washington, Virginia. Para que ustedes, si están interesados en trabajar con él. Puedo darles trabajo, no es problema. Exacto. Yo les consigo. Mira, va a ser así, mira. No vayan a tener perro por Callejas. Mañana Jake se va a encargar de hacer el flyer para Instagram y ahí yo voy a etiquetar a Julio. ¿Quién me escribió? Es que le van a caer muchos mensajes, man. Es ok, no quiero pendejas porque no voy a responder. Le va a caer muchos mensajes. Personas serias. No, gente seria. Que no, ya maje, fíjate allá. Que hay gente que en realidad necesita yo voy a tener mucha plaza ahorita para alrededor de 100 personas. Vale, lo que podríamos hacer es, hay una forma, o sea, es que no necesitamos cerotes que jueguen, maje, porque vos sabes que es vergonzoso que juega con eso. Con mi trabajo a mí no me llega. No. Y pues si sí. No, mejor no lo hago ni mierda, porque... No, pues sí, o sea... Dice, Nico, yo vivo en Maryland, no tengo papeles, tengo 2 meses de no trabajar, mi jefe me corrió y no he podido encontrar trabajo. Él es una buena opción. O sea, lo que te quiero explicar es que nosotros mañana podemos crear una plataforma donde la gente se pueda contactar con él directamente. Instagram. Y él... Yo trabajo en Jersey, Instagram. Hay muchos pendejos. Boston. Hay muchos pendejos. Connecticut, Pensilvania. Va a ser así, mira. DC, Virginia, Maryland. Voy para Arizona. Voy a asegurar, no crean que migración y que... No. Gracias, Diana. Yo a nadie voy a poner en riesgo. Pero ahí me escriben mañana, no se preocupen. Y yo arreglo eso. Nosotros mañana vamos a etiquetar a Julio. No pueden hacerlo. Gente, por favor, pero gente interesada. Pero alguien que de verdad necesite, de verdad. Gente interesada, cállate. Dale, okay. Gente interesada, escríbale. Ya ya va a haber la forma de cómo evitar que sea gente que lo haga perder tiempo. ¿Verdad? Tal vez presentándose a algún lugar o algo. O que de un solo ahí te pongan. No, yo tengo personas que pueden hablar con ellos. Yo voy a dar el número de ellos si quieren. Y ustedes lleguen y digan, mira, yo puedo hacer esto. Pero bien, o sea, si realmente lo pueden hacer, díganlo. No, y si no, se les enseña, indica qué hacer y se les paga lo justo. Exacto. No crean que soy de los que pagan 15 pesos y te voy a explotar como esclavo, ¿no? Claro, si quieres ganar un poquito más, también te lo tenés que ganar. Mira, lo que pasa es de que a veces tenés que saber cobrar tu trabajo. Pues sí. Porque hay mucha gente, yo he perdido muchos trabajos porque hay cabrones que llegan y le bajan un vergo de billete. Entonces, obviamente se los van a ganar. Sí. Pero ¿qué salen ganando? Una mierda. Uh-huh. ¿Y qué hacen? Dañar al que en realidad sabe cómo cobrar. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que a la gente que tiene les pagan una mierda, les pagan de 11 a 15, lo que sea. Son mal pagados. Todo. Entonces, como te digo, yo tengo personas que ganan hasta $30 porque saben el trabajo, por hora, más apartamentos, más gas, más transporte que yo les doy. Vaya, pero esa mierda es muy aparte. Hay gente que dice, huevos, sí, a mí me pagan mejor en otras compañías. Está bien, yo soy un subcontractor, yo no soy un general contractor. Mucha información ya. Ya. Mañana. Uh-huh. Ok, dice, vamos a entrar de nuevo en lo que nosotros estamos hablando, señores. Quiero darle las gracias a todos los que se conectaron hoy. Todavía no nos vamos, quedan todavía 15 minutos para terminar el live de ahora. Pero me gustaría que aprovecháramos el tiempo ahorita para que... ¿Para que donen? Para que donen. La verdad. Si se la han pasado bien, cerotes, pueden mandar un mensajito aquí, un corazoncito. Un super chat de 2 pesos. Y si quieren mandar un super chat, pues es bienvenido, vea. Recuerde que por PayPal es más vergón todavía porque...
Ahí me quitan menos plata, cerote. Ahí les voy a dejar el link. Del PayPal, hijo de puta. Yo no, dije la broma, neta, cerote. O sea, puta, tu madre, si uno se esfuerza un vergo, cerote, aquí. La gente piensa que es broma, hijo de puta. Dice, ¿conoces trabajo para mujeres? Dice, yo tengo una prima que acaba de venir, ya tiene 5 meses. Y hace poco la despidieron por no tener papeles. Dice, ella tiene un niño de 3 años. ¿Y qué? Contáctense y con Esnico mañana. Mañana. O sea, hoy les estamos haciendo una invitación para que ustedes sepan acerca del tema. Pero ya si usted realmente necesita empleo o algún tipo de cosa así, pues lo pueden contactar directamente a él para que él se ponga de acuerdo con ustedes. Y díganles a sus amigos, a sus familiares, esos que no tienen trabajo, que se conecten al IMSS. Y tal vez en una de esas interactuamos aquí. Cualquier preguntita se la podemos hacer saber a Nico, si nos la puede responder Vergo. Ah, OCX. Es que los que dicen que no se mire Nico por el chat, les voy a explicar. Ustedes en YouTube tienen una opción activada donde el chat les aparece en este lado de la pantalla. Eso lo pueden desactivar. Solo le tienen que dar para arriba la flechita del control. ¿Hay señales en el celular? No, a mí no me sale. Lo que pasa es que solo es en televisor. Le tienen que dar para arriba en el control y donde dice un como una burbuja de chat, le tienen que dar cancelar y ya no les va a aparecer el chat en pantalla. Te voy a decir una. Pero mientras les va a seguir apareciendo, cerotes, así que quiten eso. Algo que me... el cerote que me dio la idea de poner el mensaje ese fue William. Ok. ¿Cuál mensaje? Barahona, el cerote que estuvo con vos hace poquito aquí. Vladitub. Ese pendejo. ¿De qué, man? ¿Cuál mensaje? El de ponerle que era gay. Ah, ¿cómo fue eso, de pendejo? De nación. Maje, pero va, ay, discúlpame, culero. ¿Por qué, Marta? De todos modos. Solo por hacerte mierda, cero. Es que puta, en vez de saludarte, mejor digo la verdad, culero. Pendejo, Vladi, pendejo. Fue dice, mierda, pero no lo comprometan culo a él, man, de Nico, porque solo hacían plazas, dice. Lo que salga, pendejo. Es Nico, el Jake y Calleja se convirtieron en el departamento de Human Resources. No, ayudamos a quien necesite y lo hacemos de corazón. No sean pendejos, cerote. Ya les dije yo, más que esa mierda la podríamos hacer Callas y yo solos. Obviamente que es Nico nos va a facilitar el proceso, pero... Decirle, yo estaba hablando solo con vos. Calleja me ofreció a mí el proyecto. O sea, realmente... Y me interesa. El Calleja, vale, les voy a explicar cómo nació. Calleja vino, más yo estaba acostado, vino a la casa con es Nico y me dijo, Calleja, más quiero hablar algo con vos, me dijo. Y yo le dije, va, dale, ¿qué? Le dije. Él me dijo, mira, quiero montar un proyecto. Ay, qué querés, hijo de puta. Quiero montar un proyecto. Me dijo que vivamos juntos y tengamos la primera casa streamer. Yo le dije, va, dale, está bueno. Le dije, que no sé qué, tal cosa. En eso vino Nico y dijo, Nico, más a mí me interesa el tema. Yo nunca he invertido nada. No tengo propiedades aquí en El Salvador. Tengo en otros países, pero aquí no. ¿Qué puedo hacer? Yo le dije, más lo mejor que podrías hacer es pagar la voz, que nosotros no paguemos el porcentaje de intereses que nos cobra un banco, y dejarte el dinero a vos, pagarlos a plazos, vea. O sea, básicamente ayudarnos. Y el Nico dijo, sí, me parece bien. Entonces, así nace la idea. No es que el Nico va a poner más plata, no es que Calleja va a poner más plata, simplemente nos están dando las facilidades de pago a un alcance, pues, humano, cerote, a un alcance que no te metan el 10% de todo lo que haces, o el 20%, cerote, y después te metan la verga. Y simple, cerote, o sea, eso es todo, básicamente. Pero realmente el de la idea es Callejas. O sea, yo... A mí nunca se me hubiera ocurrido, la verdad, man. Yo te dije de una casa, de un alquiler de unos tus $600. Incluso alquiler, ni siquiera casa propia, man. O sea, no era... Para empezar. Uh-huh. Para empezar. Ah, y eso que no he tomado, pero tenía una gana de mí. ¿No? Más esto, los labios te veo blanco. Ay, hijo de puta. Ya empezó este mes. ¿Quieres? Agarra. No, yo no. Va, entonces, galletas. No, galletas, no. Yo trago, quiero. Pero ya no. Pues yo trago uno y... ¿Sí? Ya, ahorita que terminamos. Pero creo que ya no tienes más. Hay otra botella. ¿De esta? No, en la gaja hay. Vamos. En la gaja de aquí están. Terminemos y vamos a vender. Así le compras unos cigarros a Callejita. ¿Y los otros? Vamos a vender las putas. Solo, no. Ma, no quiero ir ahí, cerote. Sí, yo, pendejo, no. Siempre me ando, pendejo. Ma, yo sé que quieren ir los 12. Vamos.
No, maje. Vamos al burlesco. Pero, ahí hablamos. Vamos un ratito, saludar a la Cox. No, un ratito. Cox, señores, Cox, Cox, nos Cox. Nos despedimos, vamos al burlesco. Cortá, cerote. Ya. A la mierda todo, te puto. Pero dónde, pendejo. Pero dónde. Putas, putas. Bueno. Muchachos, gracias por haberse conectado. No se la pasaron bien porque no era un mamba. No, mira, no era. Es que en realidad. No era necesario, la verdad. Hoy era una plática. Vaya, ¿sabes qué? Guárdenselo para mañana. Guarden un poquito para mañana porque este maje demasiado. Era una. Este maje es mejor que los ranchos de aquí. Que... Maje, ¿y vos le crees al cerote de Nico? Cerote, cara llorando de risa. Ahí está Vladimir, desmintiéndote. Perro, me acabas de escribir. Muestra el mensaje tuyo aquí en Instagram, perro. La Cox no es la que tiene SIDA, dice. No, estos cerotes no respetan a nadie. Date a la mierda, culero. Bien, muchachos, quiero darle las gracias. Faltan 11 minutos, dice. No te preocupes, te vamos a dar un outro de 12. Fíjate que así es, pendejo, todavía no. No nos vamos ya, pues. Relájate, pendejo, me tengo que despedir de mi gente. Bueno, señores, básicamente hoy les venimos a hablar de un montón de cosas. Hablamos un poquito acerca de cómo conocimos a Nico. Hablamos acerca del nuevo proyecto que tenemos con Calleja y a Nico. Y si usted quiere conocer un poco más acerca de él, mañana a partir de las 9 de la noche, él va a estar contando su vida, sus preguntas, sus contrataciones, etcétera, en el canal de Callejas. Igual yo lo voy a compartir en mis redes. ¿Sabes cómo se va a llamar el en vivo? Una galletita comete a la vez, perro. Una vida con Nico. No, una oportunidad. No quiero galletas, pendejo. Así que quiero agradecerles a todos ustedes por apoyar el directo. Una oportunidad con Nico. Porque han estado aquí desde el principio. Yo sé que pues muchos no estaban familiarizados con él. Muchos lo veían en el chat. Ya hoy lo conocen en persona. Solo verga, es la primera vez que se muestra. Ahí me van a disculpar. Es que a mí me gusta beber. Se me acabó el licor. Y voy solo con estos hijos de puta. Pero yo agarro más hoy. Rocío, te mando un saludo. Rocío es un amor conmigo, man. Rocío. Pero bien. Hola, Rocío. Mañana te esperamos. Y espero ver tu amor. Así que, señores, mañana a las 9 de la noche vamos a estar en directo en el canal de Callejas. Para los que no están suscritos, moderadores, podrían enviar el canal. Imagino, podemos quedar a dormir aquí en tu apartamento. Pero no sé, más le voy a preguntar a lo mejor. Ahí en el suelo, cerote, si yo ahí en el es que vos roncas un vergo, cerote. Pero ahí hay una sillita y tempus de la compu. Maje, pero no sé si este maje me va a dar permiso. No sé si este maje me va a dar permiso, maje. ¿Quién? El pendejo, mi roomie. Yo no lo he visto que haya venido. Pues sí, ese pendejo se va a hacer el dormido ahorita, pero va a estar escuchándonos, más. Yo creo que sí, cerote, no da chance. Hagamos algo, vaya. La cama que yo tengo es matrimonial. No. Ustedes se pueden quedar ahí, yo me quedo en la sala. No, porque vos roncas mucho. Yo en el cuarto donde no hay nadie. Mejor te pago un hotel, hijo de puta, te vas a la mierda y yo me quedo en tu cuarto. ¿Neta? Sí. ¿Y yo por qué me quiero ir de aquí si aquí estoy viviendo? Porque es más cómodo para mí, man. Puedo cagar tranquilo. Y no tengo que manejarse, doctor. Y no te vamos a aventar. Burlesque. Soy burlesque. Bueno, señor. Y hey, le voy a hablar a mi primo Julio, man. Quiero darle las gracias a todos ustedes por si haberse conectado. El diablo, yo sé. A ver a cuánta se ha pisado de aquí al maldito. Recuerden que si aún no siguen a Calleja, ahí está el canal de Calleja. Gracias, Jadbox. Gracias, Ivette. Y gracias a Carlos también por estar compartiendo. Mañana a las 9 de la noche nos vemos en vivo. Gracias por haberse conectado. Tus moderadores son de acá. Quiero cenar con ellos. Invitarlos un día. Mañana, pasado. El viernes. Ajá, quiero pasar un rato. Mejor el domingo. El domingo cuando vayamos. Ajá. Ok, ahí hablo con ellos. De Rob, ¿cómo se llama? Jackbox. Jackbox, ajá, ese pendejo. Ojalá bueno, no pueda, ahí vamos a hablar. Señores, feliz noche. Esto fue. ¿Qué puta fue? Una pendejada. Una pendejada. Bien, muchachos, adiós. A la mierda.